Bien, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, son las 7:40, tiempo suficiente para que hayan llegado varios compañeros. Nos imaginamos que los próximos minutos se van a completar los demás. Somos 18 en este momento y yo tengo en mi lista 24 personas. No sé si están asistiendo los 24, pero bueno, con 19 que ya somos ahora, creo que podemos empezar. Dijimos el otro día que lo que estamos viendo en este módulo, más allá de ver exactamente lo que son los intermediarios y los auxiliares de seguro, más allá de ver la generalidad y ahora la particularidad, estamos hablando lo que debe ser una buena experiencia con el seguro, ¿no? Veíamos que teníamos que no se trata solamente de criterio, no se trata solamente de buena actitud, ni de que qué lindo tenemos seguro, qué bien que nos hemos comprado una póliza, sino se trata además de conocimiento. El conocimiento que tiene que tener la compañía, ¿no? En su front office, cuando está ofreciendo las pólizas y los productos, su intermediario cautivo, que decíamos que eran los agentes, el conocimiento que tienen que tener los corredores de seguros y de reaseguros. Los de seguros para informar al cliente, al asegurado, y los de reaseguros para informar al reasegurador la información del accidente y los antecedentes del riesgo. Entonces, todo aquello va a decantar en lo que se busca, y lo que se busca es tener un buen diseño de póliza, un siniestro atendido oportunamente y de la mejor manera. Bien. Unas herramientas que nos servían para mejorar, flexibilizar y aclarar el contrato de seguro en su wording general eran las cláusulas y los anexos. Hace algún tiempo incluso habían algunas cláusulas que se llamaban, o unos anexos, mejor dicho, que se llamaban condiciones mecanografiadas, que más o menos eran unos documentos que no estaban, no tenían la categoría de cláusula, quiere decir que no habían entrado a la compañía, a la APS y no se habían hecho autorizar, no tenían su código, pero sí era una condición que entre las partes acordaban, ¿no? Como para poderle dar agilidad al tema. Y dentro de esos anexos se podían considerar temas muy importantes, pero que hacían solamente al asegurado y al asegurador, y eran condiciones que también prevalecían en el momento de la interpretación, que es el momento del siniestro. Entonces, hablábamos que es importante que este asegurado nos informe con precisión, con muy buen talante, y con toda la paciencia del mundo, todo lo que hacen, cómo lo hacen y qué cuidan, cómo lo cuidan. Porque de ahí podíamos extraer información importante que traducirla al condicionado, como por ejemplo servicio 24 horas, trabajos bajo tierra, el que entren vehículos al interior de la mina, o llevar personas sobre carrocerías, que también decíamos que el conocimiento en seguros nos decía que son algunas condiciones no cubiertas por la póliza. Otro tema que sería importante, por ejemplo, considerar es cómo van a venir estos productos protegidos, un seguimiento también a la travesía de los productos asegurados, evitar que se presenten las colas de seguro, que si bien hemos visto que es posible asegurar una cola de seguro con una inspección en el puerto, sabemos que también es un poco difícil hacer aquello por los procedimientos que significa desconsolidar, por ejemplo, ¿no? Un contenedor. No es tan fácil decir abran y ahora cierren. Hay todo un procedimiento y ese procedimiento también toma tiempo. Entonces, lo importante es que nuestra área de logística, como asegurados, si fuésemos asegurados, conozcan que tienen que tomar seguro, no se descuiden de aquello, y si están claros en que tienen que tomar el seguro y lo van a tomar de afuera porque el proveedor lo vaya a proveer también, sepan que tienen que pelearse en ese país de donde es la póliza, ¿no? Y acá lo que van a tener es un inspector de averías
que va a levantar en ese su certificado de averías la información, que ustedes la van a mandar a Alemania, a la China o a donde fuese la compañía, para discutir incluso bajo la legislación de ese país. Por eso es que, si bien el seguro, tomar afuera el seguro de transporte, que es el único seguro que puedes tomarlo afuera de acuerdo a la norma, que es un tema internacional, por eso es el transporte internacional, el pelear en tu país, en tus tiempos, donde puedas ir 5 veces acá a la compañía, se llámese Alianza, llámese Boliviana o el nombre que quieran ponerle, es 100 veces o 1000 veces más fácil y viable que hacerlo con la compañía Shangyun de Corea, ¿no? O la Versicherung no sé qué de Alemania, etcétera, etcétera. También es importante que el cliente sepa que si ellos transportan, por ejemplo, explosivos, si transportan químicos, transportan vajilla, van a tener tasas diferentes. No se trata en tema de seguros de solamente ir por lo más barato, sino también por el costo-beneficio realmente, ¿no? Y existe mucha, mucha pelea en el mercado por dar la tasa más baja, cuando en realidad lo que se está haciendo es llegar a un momento en el que más bien las tasas se tornen más altas por la alta siniestralidad. Entonces, sí, es importante que todos quienes trabajan en tema de seguros tengan una esencia técnica, vayan formándose técnicamente y así vayan transmitiendo a sus clientes o a los asegurados que quieran entender el tema de seguro. Un tema importante también es cuando queremos, por ejemplo, transportar ganado en pie, ¿no es cierto? O caballos, ¿no? Cuando tienen que ir a alguna competencia, justamente se hablaba y se decía cómo van los caballos a las Olimpiadas, o sea, van con su propio seguro, van, o son otros caballos y los que viajan son los jinetes, ¿no? En realidad, viajan los caballos con su seguro porque se pueden morir, ¿no es cierto? Son seres en los que los jinetes invierten mucho dinero para poder tener esa sinergia con el jinete y el animal y poder salvar las pruebas tan importantes con éxito. Pero incluso cuando se transportan de un lugar a otro, ellos tendrán que tener un seguro porque ciertamente se convierte en un patrimonio, ¿no? Es un poco el valor, es un poco más allá. ¿Y cómo se valoran? Obviamente se valora de acuerdo como un valor admitido de lo que significa el animal para este propietario. Se evaluará entonces su pedigrí, se valora entonces su trayectoria de ganador, de saltador, etcétera, etcétera, para ver si ese valor que se le está designando es un valor sobreasegurado o un valor criteriosamente adecuado. Pero bueno, todo esto es lo que tenemos que conocer antes de hacer un diseño de póliza. Todo lo anterior entonces está orientado a que en caso de siniestro la póliza sea efectiva y el siniestro sea tramitado. Tenemos que el artículo 1031 del Código de Comercio te dice que el asegurado es el que debe proveer toda la información, ¿no es cierto? De qué le pasó, cómo le pasó, cuándo y cuánto cuesta lo que le pasó en función de resarcir el daño. Sin embargo, muchos clientes tampoco conocen eso, no lo comprenden y no lo entienden y demoran en proporcionar la documentación. Entonces, todo lo que se demora en proporcionar la documentación es el tiempo que el siniestro no va a tener movimiento. Por lo cual, en la eficiencia del trabajo que tiene que hacer este intermediario, hablando ya de del módulo, es el mover el caso. Tiene que mover, tiene que generar movimiento, tiene que hacer que ese siniestro salga procedente o improcedente, pero tiene que moverse porque parte del éxito de una póliza, de un siniestro, de un momento álgido en el que el asegurado necesita saber qué está pasando, es un pronunciamiento oportuno.
Tenemos la compañía, a partir de que se han presentado los documentos completos, cuando han pedido los documentos, imaginémonos que hemos pedido como compañía 8 documentos y el momento que el asegurado ha completado esos 8 documentos, van a correr los plazos para poder pronunciarse. La aseguradora tiene 30 días para pronunciarse, pero ¿qué es lo que ocurría antes? Era que el día 29 mandaba una carta y decía, ah, y me falta además la foto. Se mandaba la foto al día 16 y ahí iban a cumplirse los nuevos 30 días y decía, uy, y además la parte de atrás del no sé qué. O era definitivamente algo nuevo, ¿no? Porque de lo contrario no corren plazos. Entonces, visto esto y visto que era manejado de una manera no muy adecuada y obviamente en detrimento del que no sabe en seguros, que es el asegurado, la norma te dice ahora puedes pedir hasta 2 veces, que en realidad si tú cuentas con la primera vez que te piden papeles, se vuelven 3. Pero hay casos que realmente no se pueden solucionar ni con 3 solicitudes. Principalmente son estos casos que son o técnicos con referencia a rotura de maquinaria o aquellos relacionados a explosiones o inundaciones y aquellos relacionados a lucro cesante, ¿no? Cuando tienes que revisar muchas, muchas cosas, incluso las contingentes, la RC contingencial, etcétera, etcétera, tal vez han visto en el módulo de siniestros. Entonces, ¿qué es lo que optan muchas veces los reaseguradores? Porque en estos casos estamos hablando de reaseguradores cuando estamos hablando de lucro cesante o temas muy grandes. Optan por rechazar porque ya no pueden pedir más papeles. Y obviamente, como el cliente va a replicar porque cree tener razón y probablemente así sea, ahí se pide más información, ¿no? Entonces es una práctica que la he visto, no está obviamente fundamentada en el código, pero si hay un rechazo, obviamente ya es un pronunciamiento. Y si yo creo como asegurado que tengo la razón, proveeré más información. Muchas veces este procedimiento ha salvado de mayores controversias y ha sido positivo, ¿no? Pero es una práctica que la he visto. Bien, ¿qué más? Entonces, imaginémonos que vamos a tener un cliente que va a, todos estos clientes que vienen a nuestra mesa. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que proponerle un programa de seguros, ¿no? Vamos a proponerle un programa de seguros y vamos a decirle los ramos en los que puede él contratar seguros. Vamos a hacer énfasis en los valores asegurados y también en las ubicaciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a este mi primer cliente en la primera foto, donde claramente estoy viendo que es una oficina, donde estoy viendo que hay equipos, donde estoy viendo que hay material de escritorio, donde estoy viendo que hay personas y unos grandes ventanales, yo le propondré qué ramo Cintia Carrillo. ¿Qué ramos de seguro crees que les puedo ofrecer? Acudan a su memoria y al módulo de seguros generales 1 y 2. No se olviden que ya estamos cerrando. Con este módulo estamos cerrando toda la parte técnica. Entonces, yo les estoy haciendo preguntas que se supone que ya conocen. ¿Cintia? Bien, Denise Alejandra Cordero. Dice buenas noches. Hola, Ale. La más puntual, por si acaso. A las 7 estábamos las 2. Adelante, Denise Alejandra. Contame, ¿qué ramo le podemos proponer a esta primera foto? No te adelantes a las 2. Un todo riesgo, por ejemplo, podría ¿Ya? decir. Si es una financiera, no sé, una para patrimonial, es una banquera. Ya.
¿Harías énfasis en qué? O sea, en la de todo riesgo haría énfasis porque obviamente es una oficina, hay vidrios, tienen activos, muebles, computadoras, cosas así. O sea, deben tener iluminación, pisos, señalización y todo. Por eso lo enfatizaría en todo riesgo. ¿Algo más? Creo que no. Ya, perfecto. Gracias, Ale. Tania Cuellar, ¿algún riesgo más que veas aquí en esta foto y que le propondrías a tu cliente? ¿Está Tania? No. Ya, a ver. ¿Puedo participar? No, iré preguntando yo y después vamos a... Lo que pasa es que estoy tomando un poquito la participación porque si bien evidentemente quiero que todos tengan una buena nota, quiero también ver un poquito el nivel. ¿Ya, Manuelito? Te considero luego. A ver, Cintia Jacqueline, ¿qué riesgo más ves aquí en esta foto, primera foto? Buenas noches, licenciada. Yo aplicaría también una ARC porque al ser una oficina también van a tener personas externas que pueden sufrir algún accidente. Ya, muy bien, gracias. Gracias, Cintia Jacqueline. Ahora sí, Manuelito, contanos. Respecto a la figura que nos indicaba, no sé si aplicaría también un seguro de fidelidad o infidelidad. Podría ser también un seguro de fidelidad. Muy bien. Ok, gracias, Manuel. A ver, Oscar Mauricio Barrera, ¿qué otro riesgo ves? ¿Está Oscar Mauricio o no? Ya. Julia Cecilia Catari. Buenas noches, licenciada. Hola, hijita. ¿Qué otro riesgo ves aquí en la primera foto? No estamos hablando de ninguna otra que no sea esta. A ver. Creo que ninguno más de lo que mencionaban mis compañeros. Ya. Gracias, hijita. Shirley Karina Arce. Buenas noches, doctora. Hola, ¿cómo estás, Shirley? Contame, ¿qué más ves en esta foto? ¿Podría un seguro de vida para el personal? Muy bien, pero ¿de vida? ¿Qué otro hay? Licenciada, ¿puedo participar? No, que termine Shirley, por favor, ahorita te doy. ¿Denise quería participar? ¿Denise Alejandra? No, Denise Vargas. Denise Vargas, sí. Termine Shirley, adelante Shirley. Seguro para el personal. Ya, pero ¿qué ramo? Puede ser contra COVID. Ya, eso te lo acepto. Ok. Ahora sí. Shirley, ¿cuál Shirley? Dame tu apellido, mi amor. Arce. Ahí va. Espérame un momento, por favor, estoy aquí. Estoy con mis hojas. ¿Por qué no estás? Soy la segunda, creo. Sí, adelante, Shirley, Karina, Arce, ¿correcto? Sí, sí, doctorita. Ya, perfecto. Ahora, la otra Shirley que quería hablar. Ah, no, la otra Denise, perdón. Denise, ¿cuál es tu otro apellido? Vargas. ¿Ah? Vargas. Vargas. Ya. Era, tal vez para... Vargas, magistrado Denise Fabiola, ¿sí? Sí, sí, doctora. Ya, era sobre el tema del seguro para los empleados, el seguro de salud, y también puede ser seguro contra accidentes.
Eso. Ya, gracias. A ver, Liliana Yupanqui. Buenas noches, doctora. ¿Hay algo en lo que quieras hacer énfasis en esta foto? ¿Algo que quieras hacer énfasis que tenga que ver con tu, con incluso con la inspección que has hecho? Ojo que les estoy presionando el ojo crítico, ¿no? El ojo crítico, o sea, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Énfasis en qué? Es una multirriesgo y es, y hay todos los ramos que han dicho los compañeros. ¿Pero en qué queremos hacer énfasis? Lili. En que es un equipo de trabajo, ¿no? Son más de una persona. Algo grupal. Ya, ok. Está, lo vamos a ver como válido porque, a ver, no están mirando más allá. Les explico. ¿Puedo participar, licenciada? ¿Quién eres? Carmen Rosa Yusco. Ay, sí, mi amor, me querías participar hace rato, ¿no? Espérenme un ratito, vamos a anotar, por favor. Ya, adelante. Bueno, viendo lo que dijeron multirriesgo, tal vez hacer énfasis en lo que es equipo electrónico. Se ve que hay bastantes equipos o computadores. También veo que son diferentes empleados. Quizás se puede dar una responsabilidad civil profesional. Ya. Y bueno, era en eso lo que quería acotar. Más que todo en ya. Lo que es equipo electrónico y eres de profesional. Ya, súper bien. Está muy bien. Todo lo que han dicho está bien. Pero ¿en qué quiero hacer énfasis? En los grandes ventanales. ¿Qué tiene que ver eso? Me dirán. Tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Porque primero, por seguridad, ¿no es cierto? Esos ventanales, de repente el dibujo lo soporta y en la realidad no soportaría porque probablemente semejantes láminas de vidrio no podrían estar a esa altura y no podrían tener esa luz, ¿no es cierto? Pero en el dibujo, como está así, mi sublímite de vidrios tiene que ser bien importante. Eso es lo que quiero que, cuando les digo hagan énfasis. Fíjense, es más grande incluso que las estaciones de trabajo. Entonces, cuando yo entro a hacer una inspección, tengo que mirar todo. Hay personas, entonces sí, puedo ofrecerles un seguro COVID, puedo ofrecerles un seguro de accidentes personales, también, ¿por qué no?, un seguro de vida, pero probablemente sea más caro porque el seguro de vida va de la mano con la edad, ¿no es cierto? Pero el de accidentes es ciertamente más barato, me puede ayudar a fidelizar al cliente. Sí, responsabilidad civil, porque puede entrar a visitarme a alguien y quien tal se apoya de paso en mi vidrio y se cae, ¿no? O resbala en el piso. Fidelidad también, porque puede ser una entidad financiera y podemos estar ahí en ciernes algún caso complicado. Todo lo que han dicho es importante, pero fíjense que sus ojitos tienen que también ver lo obvio, lo evidente, ¿no? Entonces, cuando yo entro y veo unos ventanales tan grandes, tendré que sugerir que se ponga alguna medida de seguridad, algunas rejas internas, como no sé qué han visto que ahora los edificios los construyen así, que afuera en realidad se ve una super ventana, pero por detrás tienen unas rejitas internas, y obviamente también tendré que ver si esos vidrios son de seguridad, ¿no es cierto? Y mi sublímite tendrá que ser importante. ¿Qué pasa si de paso son vidrios de seguridad con un enmallado, con un entramado de malla metálica, ¿no? Entonces esos vidrios no te cuestan lo mismo que los otros. Pues un metro te costará 200 bolivianos en el uno o $30. El otro te cuesta el metro $50 y el otro te cuesta el metro $120. Entonces ahí mi deducible tendrá que ser coherente, ¿no? Porque yo he tenido el caso de haber dado la vuelta con tantos eventos de vidrios, $10,000. $10,000 en siniestros en menos de un año, y ha sido terrible porque el deducible era bajo, ¿no? Yo en ese momento era compañía, y obviamente, aunque no lo crean, han habido tantos siniestros de vidrios que han sido $10,000 que han entrado en esa cobertura. Entonces, es importante ver eso, ¿ya?
Mucho más fácil, obviamente, vamos a ver los temas de la fotito de aquí abajo, de esta con el camioncito. ¿Qué otros riesgos, qué riesgos observa? ¿Alguna complementación, perdón, a lo que acabo de decir? ¿Alguien que quiera participar? Estoy de acuerdo porque... Buenas noches, querida licenciada, ¿cómo está? Edwin Soto le habla. Edwin, adelante. Según la imagen que veo, a mí me parece que tendría que haber un tema del transporte de mercadería, ¿no es verdad? No sé si han participado, he entrado un poquito tarde y aparte estoy en reunión de padres de familia, pero me gustaría participar. Entonces, me parece que hay un tema de transporte, ¿no? Seguro de transporte. Muy bien, Edwin. Adelante, adelante con la reunión de padres. Sí, gracias. Confundas y participes al revés. Bien. Ya, gracias, gracias, licenciado. Gracias, Edwin. A ver, Luis Fernando Torres, ¿qué nos dices además en esta foto? ¿Qué más ves? Buenas noches, licenciada. ¿Estamos en la foto de los vidrios? No, de abajo, ya del camioncito. Ah, ya. Parece que es una empresa de logística. Entonces, podríamos poner pólizas automotor, multirriesgo, transporte, accidentes personales, RC. Eso, licenciada. Ahora desarrolla. ¿Automotores en qué? Para los vehículos que maneja la empresa. Ya, perfecto. ¿Multirriesgo para qué? Para la empresa en sí, posible incendio. ¿Qué más? El tema de transporte, por lo que a mi parecer es una empresa que, de logística, entonces habría que asegurar la mercadería al transportarla. Accidentes personales para el personal y eso. Ya, muy bien. Gracias, Luis Fernando. Ya. A ver, Fátima Esther. Nuestra secretaria del sindicato. Doctorita, buenas noches. Bueno, viendo el dibujito, me parece que la mercadería está expuesta, no hay ninguna vigilancia o mayor seguridad, digamos, que puede ser fácilmente extraída o sustraída. Entonces, sí correspondería un seguro de multirriesgo para el caso de robo o extravío. Ya. Muy bien. Gracias, Fati. Marilyn, ¿qué más ves? Marilyn Sosa Vargas. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Adelante, Marilyn. Bueno, licenciada, yo concuerdo con mis compañeros, ¿no? Debe tomar, viendo la imagen, una responsabilidad civil, ¿no? Dado que al ver cajas de cartón, de repente podría suceder algún incendio y pueda afectar también a los predios que están a su alrededor. Muy bien. Gracias. Yo les complemento para pasar a otro dibujito, ¿ya? Hay un tema también de fidelidad. Cuando son almacenes, uno de los riesgos más altos junto con el de robo y el de incendio es el de fidelidad. Entonces, si no hay un buen control dual de lo que entra y sale y cómo entra y cómo sale, puedes tener un problema de fidelidad. Entonces, sí, está bien todo lo que han dicho, automotores, multirriesgo, transporte, accidentes personales, en el multirriesgo, sí, un énfasis importante en incendio, explosión, dependiendo si tenemos garrafas, si tenemos qué por ahí, ¿no? También el tema de robo, importante, y también el tema de fidelidad. Accidentes personales no deja de tener importancia. Perfecto. Muy bien. Vamos con esta foto larga. Con la foto larga, ¿qué seguros podemos observar aquí? Edson Jesús Padilla. En la foto larga.
Edson. Ya, Albert Elvis Poma. Doctora. Hola, hola, hola. Puede ser un seguro de transporte. Ya. Me parece que todos transportan algún tipo de, bueno, personas, materiales, también contra accidentes. Ya. E incendios también puede ser. Ya. Transporte y accidentes. Ya, perfecto. Vamos a... Licenciada, ¿podría yo participar? Espérame un ratito, mi amor, estoy tomando nota. Ya, ahora sí, ¿quién habla? Alejandra Franco. Ya, Ale, les pregunto porque no tengo la pantalla completa, entonces... No se preocupe. Adelante, Ale. Bueno, yo, bueno, igual comparto automotores, responsabilidad civil, en caso de que tal vez chocan y dañan también otro vehículo, ¿no? O tal vez a una persona, ¿no? También aeronavegación, al ver aviones, helicópteros. Y no sé, ahí mi consulta, porque estaba viendo un taxi y con el tema de fidelidad, no sé si fuera una flota, por ejemplo, de transporte de taxi, en el cual la empresa les da a los choferes el auto para que manejen. No sé si entraría tal vez un tema de fidelidad. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Esos ojitos necesito. Gracias, Ale. Gracias. A ver, Félix Alejandro García, ¿qué más miran? Observen, abran sus ojos tapatíos. Félix Alejandro García. Álvaro José Domínguez. Licenciada. Hola, Alvarito, contame, ¿qué ves? ¿Qué más ves? A ver, bueno, aparte de automotores, aeronavegación, podría ser una póliza de responsabilidad civil consecuencial. También podríamos, hay diferentes vehículos que de transporte público, se podría ver accidentes personales. Veo que hay una ambulancia y un carro bombero. También podríamos contratar algún tipo de póliza para este tipo de vehículos, considerando que son vehículos que tienen preferencia en vía pública. Pues no va a ser a todos, amor, no este. No. ¿Perdón? Adelante, Álvaro. Creo que Lili está con su micrófono abierto. Eso, gracias. Adelante, Álvaro. Ya. Después de lo que decía Alejandra... En el tema de los aviones, aeronavegación, también podríamos ver un tema de responsabilidad civil en esos, y accidentes personales para estos vehículos. Eso se me ocurre ahorita. Ya, muy bien, gracias. Gracias, gracias. Juliana Mamani, ¿qué más ves en esta foto? Doctora, buenas noches. Hola, Yu. Doctora, a ver, aparte de automotor, transporte, veo algo de maquinaria agrícola. No sé si puede hacer un seguro de maquinaria agrícola en este caso. Después, seguro aéreo. Eso y... No, eso sería, doctora. Complemento. Muy bien, Yu. Gracias. Entonces, a ver, yo les complemento siempre, ¿no? Para pasar ya al último dibujito. Entonces, evidentemente, cuando uno mira en primera instancia este dibujito, puede decir automotores, ¿no? Y listo, pensar que estamos tranquilos. Pero a medida que vas observando, una cosa es mirar y la otra es observar, ¿no? Entonces, vamos observando, encontramos un avión, entonces habrá seguro de aeronavegación en sus diferentes posibilidades. El seguro de casco, el seguro de responsabilidad civil, la cobertura en tierra, la cobertura en vuelo,
los seguros para pasajeros, etcétera, etcétera, que vendrán con la propia aerolínea, de repente una cláusula de guerra porque va a transitar por territorios un poco conflictivos. Luego sí vemos un equipo agrícola, ¿no? Un equipo agrícola que necesitará tal vez un seguro importante para la cabina, que parece que es de mucho vidrio, entonces tendremos que tener un buen valor, pero tendremos que revisar que nuestro acondicionado no me esté excluyendo vidrios, que normalmente lo excluyen. Entonces, si lo excluyen y mi equipo de contratistas tiene una cabina de puro vidrio, que ahora las actuales así son, incluso hay cabinas que se mueven, que rotan 360 grados, entonces estamos hablando de que esa cobertura tiene que estar bien, bien pensada y bien diseñada. Un seguro para ambulancia que está ahí al lado, que no es lo mismo que un seguro de auto, porque dependiendo de la ambulancia, tendrá tal vez un equipo para resucitar, que sea portátil, tendrá instalados tal vez otros ítems dentro de la ambulancia, que tampoco entonces es un seguro de auto normal. El helicóptero, que ya lo han dicho, con las particularidades también parecidas a las de la aeronave. El vehículo de bomberos, que tampoco es un vehículo normal, no es una póliza de autos normales, son pólizas normalmente también con un componente de reaseguro, porque los equipos que contienen son muy caros, ¿no? Sí está muy bien el análisis de la flota de autos, y de todos modos, si no hubiese una flota, será importante mencionar que es un vehículo público, ¿no? Tenemos también el vehículo de la policía, que igual se lo tiene que tarificar como un vehículo de la policía, que es más riesgoso que el vehículo azul que está arriba, que puede ser de un particular. El bus de abajo, ¿no? Que es un vehículo de escolares, entonces tendrá que tener sí o sí una cobertura amplia de accidentes personales para todos los ocupantes. Si bien va a tener el SOAT, nosotros no queremos ser como colegio demandados por los padres, o yo como propietario del bus no quiero ser demandado por los padres. Para todos los padres nuestros hijos son valiosos y son los únicos y son los más lindos, los más inteligentes, por lo cual para nosotros no tienen valor. Por lo cual yo les deberé recomendar como intermediario, como agente o como compañía, que tenga una cobertura en exceso del SOAT, una buena cobertura de accidentes personales. Si además el colegio le va a dar una cobertura también de accidentes personales, esos niños van a estar cubiertos. Al lado, inmediatamente al lado, tengo un tranvía, ¿no? Que también tendrá un seguro especial. Si bien este va a transitar una ruta específica porque tiene que ir sobre rieles o atado a la línea de electricidad, igual puede perder los frenos, igual puede caerse alguien al intentar bajar o subir, entonces igual tiene que tener una cobertura particular. Por lo cual, no es que ustedes van a tener un solo diseño de póliza. No pueden aplicar el mismo diseño a todo. Tienen que mirar y tienen que preguntar. Tendrán que preguntarle al del avión cosas propias, al de la ambulancia cosas propias, incluso al del camión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si está mal asegurada la mercadería dentro del camión? Está asegurada la mercadería y está asegurado el camión. Y si se cae detrás del auto que está atrás, esa es otra cobertura. Entonces, la óptica de suscripción con miras a siniestros es lo que sirve. Cuando ustedes empiezan a suscribir y solamente miran la póliza sin pensar en las consecuencias que puede tener un mal manejo, un evento inesperado, no van a poder suscribir adecuadamente. Bien, entonces fíjense que tantas oportunidades hemos visto de pólizas como tantas unidades de dibujitos hemos visto también. ¿Ok? ¿Alguien quiere complementar algo? Tal vez Luis Fernando. ¿Luis Fernando qué? Carola. Sí, ¿quién habla? ¡Oh, Oscar! ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante. Sí, algo que me pasaba mucho en el trabajo era el tema de activos, ¿no? Cuando son entidades públicas, pasa que muchos de los vehículos públicos, como la ambulancia, por ejemplo, además del vehículo como tal, en el proceso de contratación se pide que vengan accesorios, ¿no? Que pueden ser activos de uso, de consumo,
que también ameritan su cobertura, ¿no? Porque estos se van dañando, se van perdiendo, porque se pasan de vehículo a vehículo, a veces sin control. Entonces, a veces son equipos caros, ¿no? Que equipos médicos. Entonces, creo que estira un poco más, digamos, la variación de la cobertura que tendría que tener, ¿no? El vehículo particularmente. Y los vehículos de la también. Sí, en el tema, gracias Oscar, Mauricio, en el tema de las ambulancias hay que tener el siguiente cuidado. Unas son ambulancias de nacimiento y otras son vagonetas habilitadas para ambulancias. Pues cuando son ambulancias de nacimiento es más fácil porque obviamente tienes cosas que ya están ahí, están puestas y funcionan así para eso. Cuando son habilitadas tienen muchas cosas que son puestas, a veces mal puestas, y obviamente la inspección es la que te va a dictar cómo tienes que asegurarla. Pero definitivamente no podrá ser la misma tasa que un vehículo, que el azulito, por ejemplo, en la misma línea, no podrá ser la misma tasa. El vehículo, el azulito, que es un vehículo de transporte urbano, de la casa a la oficina, de la oficina a la casa, el fin de semana comer algo, viajar cortito, tendrá una tasa, por decirles, del 2.5%, pero la ambulancia tendrá que tener otra tasa, ¿no? Entonces, muchas veces el riesgo es distinto, ¿no? O sea, tú tienes una ambulancia que va a ir a evacuar a alguien en el camino a los Yungas, que tu autito pequeño no va a ir, pero siempre estamos viendo en el volumen ya como asegurados lo que me va a costar, ¿no? Entonces, sin embargo, el tratamiento es distinto, en la descripción tiene que mencionarse que es ambulancia y también tiene que mencionarse cuando estos equipos como de resucitación y otros que puedan tener son extraíbles, ¿no? Cuando forman parte del ítem, son parte del ítem como ambulancia. Pero cuando son extraíbles o son adaptados, tienen que figurar como accesorios. Eso es. Doctorita. Gracias, Oscar. Adelante, Pati. ¿Se podría aplicar también aquí el seguro de daños? Por ejemplo, viendo los dibujitos, veo un carrito de policías. Entonces, en caso de una convulsión social, generalmente en los enfrentamientos que existen van directamente a destruir los bienes públicos y uno de esos bienes es el auto que le meten fuego, lo destrozan. Entonces, ¿aplicaría también este seguro? Sí, definitivamente lo que tú tienes, lo que siempre tú tienes que recomendar, ya seas agente, seas compañía o seas intermediario, es una cobertura completa de automotores. Pero ciertamente las coberturas de automotores son caras porque las tasas son porcentuales, no son por mil. Entonces siempre el cliente va a ver la parte numérica, ¿no? Pero sí es evidente que tienes que tener una cobertura completa donde cubras además los riesgos políticos, que esos son conmoción civil, huelgas, daño malicioso, vandalismo. Pero también podemos decir que la cobertura de automotores puede existir solamente con responsabilidad civil. ¿Qué pasa si algún cliente te dice, no, mira, yo sí quiero cubrir mi auto, pero en realidad solamente quiero cubrir por si hago daño a alguien, ¿no? En mi presupuesto no alcanza para más y tú puedes darle solamente con responsabilidad civil. O puedes darle responsabilidad civil y pérdida total. O puedes darle una cobertura completa. Pero el consejo es que le des una cobertura completa y obviamente si tienes una flota interesante, tienes que jugar con el tema de capacitaciones, tienes que jugar con el tema de trabajar mucho con los conductores para evitar siniestralidad por daños propios, ¿no? Que se raspó, que se, etcétera, etcétera. O sea, para evitar esos daños y que realmente tengas cobertura por lo fuerte, por lo importante. Pero bien. Está bien, es correcto. Perfecto. Gracias. A ver, quería hablar Luis Fernando y después Silvia. Adelante, Luis Fernando. Si ponen su camarita mejor para que nos saludemos cuando nos veamos en la vida real. Adelante, Luis. Oye. Tengo una consulta. ¿Una ambulancia tendría que tomar el seguro como automotor o como equipo móvil? A ver, las ambulancias tienen placa de circulación, entonces tienen que tomar como automotor.
pero tienen que decir ambulancia. Tú tienes que describirlas para la compañía como ambulancia. Así sea una vagoneta adaptada. Tienes que decir que es la vagoneta Ford adaptada para ambulancia. Así tiene que ser. Y tiene que tener SOAT también. Porque igual en el traslado del herido pueden atropellar a otro. Ok, muchas gracias, licenciada. De nada. Silvita, Paco. Buenas noches, licenciada. Hola, mi amor. Ya han como que ampliado mucho, pero tal vez también me parece importante un seguro de vida para los que manejan los camiones bomberos, o sea, los bomberos en realidad, también para los policías y también para el piloto del avión o del helicóptero. Entonces, como que son requisitos y que deberían tener. Sí, en realidad es un seguro de accidente, Silvita, ¿no? Porque lo que decíamos es que el seguro de vida es más caro, es más amplio. Ahora, si te lo vas a tomar tú, sí, yo te aconsejo que lo tomes como piloto de aeronave o conductor de alguno de esos vehículos. Toma un seguro de vida con doble indemnización por muerte accidental. Pero obviamente, mientras más grande seas en edad, más caro. Sin embargo, el seguro de accidentes, que te va a cubrir muerte por accidente, invalidez y gastos médicos, va a ser más alcanzable desde el bolsillo. Entonces, lo que les recomiendas es accidentes. Que va a ir en exceso del SOAT, por si acaso. ¿Ya? Bien, vamos al último dibujito. Vamos al último dibujito. Este está facilito, ¿no ve? ¿Quién quiere participar? A ver, esperen un ratito. Creo que veremos quiénes no han participado. No estaba Edson Jesús. ¿Ya está? No es Edson Jesús. Félix Alejandro García. Cintia Orieta Murillo. Sí, licenciada. Hola, contame, ¿qué seguro va a necesitar esta casita? ¿Seguro automotor? Ya. Nada más. Esta, ¿no? Esta, la que está con el sol. Sí. Ya. Ah, el con el sol. Sí, no. Estaba viendo esto de los autitos. Seguro automotor. Entonces, te vuelvo a preguntar luego, ¿ya? Ya, ya está bien. Está prestando atención, está prestando atención para... Andreita María Orellana. Sí, buenas noches. Hola. Un seguro de multirriesgo domiciliario en el cual se encuentren los ítems de obras civiles e instalaciones, equipo electrónico en general, maquinaria también en general, tal vez tengan calefones, en sí muebles y enseres, ¿no? Y bueno, en enseres podría entrar también todo lo que viene a ser la línea blanca, electrodomésticos. Adicionalmente, entra también el tema de accidentes personales para los habitantes e incluso para visitas, ¿no? Hay pólizas que se extienden bastante, incluso seguros para mascotas, ¿no? Entonces, todo ello podría entrar. Perfecto. ¿Qué le podríamos recomendar a este cliente que no es empresa, por lo cual no lleva una contabilidad ni tiene inventarios en su sistema? Y además, en el conocimiento de que el seguro va a cubrir techos súbitos, imprevistos y no deseados, ¿qué recomendaciones nos gustaría hacerle? ¿Quieres responder, Andreita, o damos la palabra a otra persona? Puedo decir una cosilla más en relación al tema de
el tema de mantenimiento de tuberías, ¿no? El tema de mantenimiento en el sistema eléctrico para evitar incendios, ¿no? Y obviamente hacerle en periodos razonables de tiempo, ¿no? Un análisis en la infraestructura. Ya, muy bien, muy bien. ¿Quieres ampliar, Carmencita, Carmen Rosa Ayusco? Estoy preguntando porque estás, porque trabajas en compañía y creo que... Bueno, yo ampliaría ver el tema de la ubicación, dónde está ubicado, tal vez ver los riesgos de la naturaleza o catástrofes que puedan resultar. Puede ser que tal vez esté en un lugar donde existan hundimientos, quizás pueden haber avalanchas o riesgos, como acá en Cochabamba tenemos la ubicación de Tiquipaya, que generalmente no se están asegurando esos riesgos debido a las, a lo, bueno, lo que ha habido, las avalanchas de mazamorras que hemos tenido últimamente. Otro tema que se puede ver es que también recomendar al cliente, ¿no? Que nos indique si, bueno, en caso de que tal vez hayan otros riesgos, puede ser que se derrumbe alguna casa o algún colindante, algún área colindante, y estén colocando una industria en ese lugar, o estén colocando algún edificio que esté, más que todo, que esté agravando incluso las paredes, ¿no? Que puede ser de que los cimientos estén arruinando o los estén dañando, y que pueden también a nosotros hacernos un, bueno, puede ser un riesgo para nosotros mismos como aseguradores. Muy bien, muy bien. Están muy bien las recomendaciones. Félix Alejandro, ¿qué nos dice de alguna recomendación adicional más, pensando que es una casa, no es una empresa? ¿Está Félix Alejandro? No está. Cintia Carrillo, adelante, Cintia. Licenciada, buenas noches. Hola. Yo veo que también podría ser, ya que no tiene sus barandales, y podría ser un... Quiero ver tu carita, pon tu cámara. Ya, ya voy. Justamente acabo de llegar del trabajo. No importa si estás despeinada, yo también estoy. No sé si me ve. Adelante, adelante. Ya, licenciada, yo veo ahí que también podría haber un seguro de robo, ya lo han dicho, un multirriesgo, un seguro multirriesgo, se podría abarcar el seguro de robo, también podríamos ver el seguro de incendios, porque podría haber también, por el tema de que hay electrodomésticos adentro, si la casa parece de madera o no, lo estoy viendo mal. También otro seguro podría ser de rayo o de huracanes también, porque parece que es un lugar de campo, ¿no? Que también podría veo esos, ese tipo de seguros más, licenciadas, ya que los compañeros han dicho bastante. Muy bien, muy bien. A ver, yo les doy un dato más. Esta casa tiene un calefón y tiene un aire acondicionado. ¿Qué le recomendamos? ¿Quién quiere participar? Edwin Raúl Soto. ¿Qué más le recomendamos? El cliente tiene calefón y tiene aire acondicionado. Buenas noches de nuevo, profe. Digo, hola, licenciada. Adelante. Para mí que puede ser un seguro de contra incendio, puede ser. Puede generarse un incendio. También tiene chimenea, ¿no? Por eso lo digo. Ya, pero ¿y qué específicamente le vas a recomendar? Porque tiene un calefón y tiene aire acondicionado y su garaje además había tenido un motor de que abre las puertas a control remoto. Lo que pasa es que con esas conexiones puede sobrecalentarse y hacer un corte y provocarse un incendio, ¿no? Entonces, la recomendación sería que haga las conexiones por separada y que traiga un técnico especialista para que, si es que va a tener todos esos servicios, ¿no? Y recomendarle como agente
o como asesor de seguros que pues tome un seguro de incendio. También podría ser, me imagino que un seguro contra accidentes personales, también puede ser, bueno, un paquete completo, ¿no? Si uno es bueno, buen comercial, se le podría dar un seguro de vida. Me parece que esos tres estarían bien, licenciada. Gracias, Edwin. Edson, Jesús, no están percibiendo lo que les estoy preguntando. Tiene, hemos dicho, calefón, aire acondicionado, motor para su puerta de garaje, bomba de agua. Disculpe, licenciada, ¿podríamos ofrecerle un seguro de rotura de maquinaria? Eso, un seguro de avería de maquinaria, por favor. Entonces, miren eso, ¿no? ¿Y qué le debo recomendar a alguien que tiene un seguro de avería de maquinaria? Para que sus reclamos no estén rechazados. Mantenimiento adecuado. Ay, salud. Eso es. Eso quería escuchar. Ahora seco. Más bien que no es vino, pues no terminaríamos la clase. Muy bien. Esos ojos son los que necesito. Esos ojitos tapatíos no son los que necesito. Pero esos ojitos se complementan con su conocimiento. Entonces, si ustedes no perciben que tiene un aire acondicionado y que el aire acondicionado se asegura con avería de maquinaria, puedes tener la póliza domiciliaria más completa, ¿no es cierto? Que además cubra hasta la mascota, pero listo, no has cubierto un ítem que es importante y que económicamente vale y que te puede causar un problema importante, ¿no? Además, harás que esa póliza de avería de maquinaria tenga una extensión de incendio, porque sabemos que en avería de maquinaria el incendio no está cubierto, ¿no es cierto? Y eso, ¿dónde lo sabemos? En el wording de la póliza, ¿no? ¿Qué te parece? Me estoy olvidando aquí. ¿Qué les parece? A ver, Manuel Luis y Oscar Mauricio, cuando escuchan todo esto que es nuevo para ustedes, ¿quién quiere intervenir primero? Sí, licenciada. ¿Qué te parece, Manuelito, todo este tema de seguros? O sea, antes de ingresar al diplomado, ¿tú te imaginabas qué te ha motivado a ingresar? Diferentes motivos, ¿no? Pero el principal es justamente todo el conocimiento técnico que se requiere para poder asesorar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Referentes al seguro. Nosotros decimos que es un mundo aparte, ¿no? Que tiene bastantes complejidades y no sé cómo decirlo, creo que eso es básicamente, que es bastante técnico y que tiene complejidades muy, muy particulares, muy especiales, que uno realmente tiene que conocer para poder prestar un buen asesoramiento, ya sea en una empresa o para un asegurado o con un intermediario, etcétera. Personalmente, con un cliente, ¿no? Porque tú eres licenciado en Derecho, entonces viene un cliente y te dice, te cuento, amigo, que me choqué, y la compañía no me pagó. Si tú no tienes conocimiento de seguros, dirás, sí, pagaste tu prima, sí, ah, una barbaridad, los vamos a matar, ¿no? Pero no has, sí. No has conocido más allá de los antecedentes, ¿no? Y algo en particular, licenciada, y eso, bueno, quería preguntarle más adelante, pero tal vez podría aprovechar un ratito, es con referencia al arbitraje, ¿no? Tuve algún caso en particular, que obviamente no pude tomarlo por las características técnicas que tiene, pero era en un desgravamen hipotecario en el que los herederos
del fallecido, del deudor, eran los que solicitaban el arbitraje. Entonces, no sé, por ejemplo, allí si es el tomador, el banco, de pronto el que podría activar el arbitraje, o realmente el hijo del fallecido, ¿no? Entonces, esas particularidades muy propias del seguro que también han ido despertando, digamos, mi curiosidad, ¿no? Bueno, a ver, yo te digo que pueden solicitarlo porque no te olvides que son los directos afectados. Si el seguro no te cubre, quiere decir que los hijos tienen que pagar el crédito. Entonces, si ellos no están de acuerdo con la improcedencia, como parte interesada pueden hacerlo. Directos interesados. Y tendrían que estar declarados herederos porque en este caso en particular no tenían la calidad de herederos justamente porque seguramente no querían asumir ese tipo de responsabilidades hasta tener una respuesta del seguro. Claro, ahí está ya parte. En todo caso, a ver, ahí yo lo que motivaría sería que sea el tomador, entonces, como interesado, ¿no? Pero sí se podría hacer. Okay. Gracias. Sí, entre otras cosas, era lo que me motivaba para tomar bien, el diploma. Está bien, pero ahora ya se te han aclarado un poco más algunos detalles. A pesar, les digo, del tiempo que le demos y que tomemos en estas clases, que son ciertamente amplias, no nos olvidemos que en el tema de seguros no dejamos de aprender. Les comentaba en lo que está ahora la Agenda 2030, les comentaba, no sé ya si les comentaba, ya estoy, los años no pasan en vano, los nuevos seguros, por ejemplo, para los autos híbridos, que no pasan, pues ni siquiera ahí alguno de estos, no es uno de estos. Ya las aseguradoras están con los seguros para los drones, ahorita están pensando en un seguro, por ejemplo, muy interesante para las, hay unas heladeras que van a estar en algún tiempo en el mercado, que son, si bien hay algunas ya inteligentes, pero estas son más inteligentes todavía, que se van a autoevaluar en cuanto a su capacidad de ítems que tienen en sí, y si les falta, por ejemplo, yogurt, ¿no? Ellas van a ver normalmente cuánto consume la familia y pueden tener acceso incluso a la cuenta del principal. Obviamente tú tienes que haberle dado ese permiso, ¿no? Como principal, para ver si tiene plata y comprar directamente en el supermercado y que el supermercado te mande ya el yogurt. Entonces, obviamente decían... ya en este evento que terminó la semana pasada, decían, ¿y cómo lo convences? Decía uno de los participantes, un gaucho, y decía, ¿y cómo lo convences al refrigerador de que el yogur rojo es el más bonito? O sea, ya no le interesa al refrigerador si es rojo, amarillo, o si tiene un sol por delante, ¿no? Le interesa la receta, porque eso es lo que va a evaluar, la heladera va a evaluar qué tiene, cómo tiene la composición, y probablemente el precio, ¿no? Pero ya la imagen, cómo está, si es una botella bonita o si es una botella fea, eso ya no va a estar. Entonces, fíjense que ya hay un tema de avance para eso, ¿no? O el tema de los seguros en cuanto a la banca virtual, por ejemplo. Allá hay un banco, esto es otro evento que lo hemos analizado, que hay un banco que con el respaldo del Banco Santander en Argentina ya está funcionando, que es el Willow Bank, y este banco es virtual. Tiene 187 empleados, pero para atender a 140.000 clientes aún, no tiene oficinas. Para tener alguna presencia utiliza los cajeros del Banco Santander y algunas de las oficinas del Banco Santander, pero muy separado, ¿no? Entonces, listo, ¿y cómo funciona el tema del hacker, cómo funciona del hackeo, cómo funciona el tema de la póliza y el seguro? ¿Dónde están estos comités de evaluación? ¿Cómo se hace todo aquello? O sea, ya es un seguro un poco más avanzado que le está realmente viendo el seguro de automotor aquí como lo estamos haciendo, ¿no? Pero el criterio no va a cambiar. El tema de tener un riesgo súbito, imprevisto, no deseado,
de tener adecuado mantenimiento, de no tener agravación de riesgo, de la causa próxima, de los valores asegurados, de los absolutos y los relativos y todo lo que hace la técnica, eso no cambia, solamente que cambias dónde vas a aplicar, ¿no? Entonces eso es importante y yo aplaudo que Manuel y todos los que son independientes al día a día del seguro estén en este curso que espero haya colmado sus expectativas. Gracias, Manuelito. Oscar Mauricio, contame si estás más claro en tus criterios después de hacer este diplomado. Sí, Carola, la verdad que sí, ¿no? O sea, cuando yo estaba trabajando en la unidad de bienes muebles, en la jefatura, ¿no?, del GAMLP, evidentemente hubiera sido mucho más útil conocer muchos de los detalles, ¿no?, de los seguros, porque una entidad pública contrata varios seguros, ¿no?, una diversidad, son multirriesgos, automotores, comprensiva 3D y demás, ¿no? Y obviamente, a través de una sola persona, atender la magnitud de los temas, ¿no?, de los riesgos que ocurren, es muy, muy difícil, ¿no? Y amerita, como decía Manuel, mucho conocimiento y tecnicidad, ¿no? De quienes ven automotores, de los abogados que van a hacer las denuncias, ¿no? Ante un tema de infidelidad, digamos, ¿no? De gente que maneja dinero, valores y demás. Hasta el tema de la reposición, ¿no? O sea, yo creo que la verdad, lo que le está faltando en realidad a ambas partes, ¿no? La parte del Estado y parte de las compañías, ¿no? Es engranar un poco los procedimientos y las normas, ¿no? Porque el hecho de que el Estado tenga un tipo de concepción de normas que no, a veces, no condicen con la realidad, digamos, lo hace muy difícil, y seguro el Consejo lo han debido sufrir mucho, yo pienso, porque cuando se tratan de reposiciones y demás, el Estado mira mucho el tema del valor del vehículo, la antigüedad, ¿no? Temas que para el funcionario público, ¿no?, hacerla una reposición, o sea, ya no va, ¿no? Ya no se ajusta. Entonces el Estado como que distrae, ¿no?, innecesariamente de la realidad y obstaculiza todo lo que sería una reposición. Entonces creo que ahí es lo que está faltando un poco, engranar y desarrollar más normativa específica de seguros y preparar más gente en el tema de seguros para que sea, pues, beneficioso para el Estado, que al final es interés de todos, ¿no? Particularmente yo ya no trabajo ahí, obviamente, más bien porque creo que el ámbito privado, ¿no?, es, creo que, más abierto, ¿no?, está más abierto a la negociación, ¿no?, a encontrar un acuerdo, ¿no?, que beneficie a ambas partes, ¿no? Entonces yo ahora lo veo desde el punto de vista externo, me parece muy útil, la verdad, porque el abogado tiene que crear esa especialidad, ¿no?, que estamos conociendo. Si bien no vamos a evaluar los riesgos, pero ya sabemos cómo se hace, ¿no?, a través de lo que estamos aprendiendo, cómo calcular, cómo lanzar un producto, qué características tiene un producto, ¿no? Entonces, si bien es muy técnico, nos ayuda a nosotros, ¿no?, para saber en qué nosotros como abogados podemos participar del seguro y mejorarlo, ¿no? Y también cómo asesorar, ¿no?, a un cliente, ¿no?, cuando estamos trabajando en la profesión libre. Entonces, sí, se aprende muchísimo, y creo que un diplomado se queda corto, la verdad, para todo lo que se necesita hacer, ¿no? Entonces, tal vez un diplomado ramificado en especialidad jurídica sería mucho más, ¿no? Mucho más, porque, como decía hace rato, ayudaría mucho a los abogados de entidades públicas también a manejar estos temas. Bien, gracias. Definitivamente sí, el análisis que ustedes están haciendo es el adecuado, y me alegra que este diplomado haya contribuido por lo menos a ampliar un poquito más el criterio y entender de repente desde la experiencia que han tenido un poco mejor cómo se manejan los temas. Sí, hay muchos obstáculos para que el seguro pueda transitar tranquilamente con las entidades públicas. Yo en este momento tengo un problema con un cliente que por efecto de los incendios estos que hemos tenido el 2019, necesita reponer cajas de disquetes. Ni siquiera son los disquetes esos pequeñitos que se metían, sino de los disquetes de cinta, si te acuerdan esos. Algunos no han debido conocer, yo creo que cuando estaba en kinder he visto, por decir algo, ¿no?
pero entonces yo les digo, no, lo que pasa es que a través del área legal tienes que encontrar el mecanismo de que en el límite del valor asegurado, que sabemos que es la responsabilidad de la compañía, tú puedas pues reponer algo que les sirva, ¿no? Porque también puedes ser responsable para cuando encuentres esa caja de disquetes que ya no debe haber en el mundo, ¿no es cierto? Sirva pues para de pisapapel, porque después no te va a servir para nada, porque ni siquiera vas a tener las máquinas que lean eso, ni la información que se grabe en eso, ¿no? Entonces, sí hay un obstáculo muy grande en el que hay que trabajar. Entiendo que desde el Ministerio de Economía, creo, con la APS estaban viendo algo, pero no sé si se ha llegado a ver algo profundo, ¿no? Porque sí también adolecemos de cabezas que conozcan en detalle este tema de los seguros para poder también interpretarlo adecuadamente. Pero bueno, empezamos por unos cuantos y eso se tiene que ir socializando y multiplicando. Así que ustedes como asesores legales ya saben que no es simplemente decirle, hermano, pagase la prima y los vamos a reventar, ¿no? Es, a ver, préstame tu file, averiguaremos esas compañías que nunca pagan, ¿no? Sino es, a ver, leamos. Ya vas a leer con causa próxima, vas a leer con exclusiones, vas a leer con obligaciones no cumplidas, y ahí de repente te va a tocar explicarle al cliente que sí, que evidentemente ha sido un rechazo adecuado, o que hay alguna posibilidad de réplica y de otro procedimiento. La norma te permite. Muy bien, dicho esto, gracias a Oscar Mauricio, Manuelito y a todos los que han participado. Dicho esto, vamos a hablar de las actividades de intermediación como tal. Tenemos el proceso de atención que va a abarcar la cotización, la colocación y el mantenimiento y atención de siniestros. La cotización va a venir precedida del diseño del programa de seguros, como decíamos, con ese nuestro casquito de pensar, con el conocimiento, con la inspección, para poder darle al cliente la póliza a su medida. Ese tailor-made que hemos dicho que tiene que ser realizado para este cliente. En la colocación, obviamente, va a venir precedida de la presentación de la cotización al asegurado, de la evaluación de todos los detalles y las particularidades de cada compañía presentado. Podemos ver probablemente que una compañía ha presentado con un deducible de 50, otra compañía con un deducible de 100, otra compañía con un deducible de 500. La de 500 tiene obviamente una prima más baja, etcétera, etcétera. Entonces, hecho ese análisis, que realmente es bien minucioso y bien tedioso el realizar para la presentación, se define la colocación. La resolución 195-2012 de febrero del 2012, que amplía las obligaciones de los intermediarios, menciona que los intermediarios deben presentar al menos 3 cotizaciones. Entonces, tienen que haber al menos 3 compañías que hagan la cotización de este riesgo, y esas 3 compañías entrarán en concurso, esas 3 compañías entrarán en análisis del asegurado juntamente con el intermediario, y de las 3 se definirá con qué compañía me voy. Normalmente los programas de seguros son colocados por un año, pero también vemos que en algunos seguros, como los colectivos, por ejemplo, estas colocaciones pueden hacerse por más tiempo. Hablo, por ejemplo, de un seguro de desgravamen, donde la cobertura va a ser por el periodo del crédito e incluso puede mediar un cambio de compañía en el camino. Y como han debido ver en el ramo de seguros generales 1 y 2, ahí obviamente claramente tendrá un tratamiento los seguros colectivos en cartera nueva y otro tratamiento los seguros colectivos en cartera antigua. Realizada esa colocación, ya viene la parte de mantenimiento de cartera. Tiene que haber, decíamos, una constante comunicación, porque el cliente que no conoce de seguros tiene que saber qué me tiene que informar, cómo me tiene que informar, cada cuánto tiempo me tiene que informar. Debe informarme todas las altas, debe informarme todas las bajas, debe conocer cuándo discernir y ver que es un tema que puede ir por el seguro,
no necesita hacer un análisis de suscripción ni un análisis de siniestro, solamente él tiene que saber que me tiene que comunicar cualquier evento para que su siniestro no caiga en extemporaneidad. Tiene que saber que si da de baja ítems, la compañía le va a devolver prima, que si da de alta le va a cobrar también prima, pero que todo eso va a venir adecuadamente controlado por el agente o controlado por el intermediario. Y si fuese una colocación directa, de igual manera, porque las responsabilidades no son distintas, si es cartera directa, ni si es por agente, ni si es por intermediario. Lo que pasa es que la responsabilidad que asumen las entidades es distinta, ¿no? El intermediario va a asumir un mal asesoramiento a través de su póliza de errores y omisiones, el agente será, la compañía responderá por el agente y también la compañía responderá por su cartera directa. Entonces, realizados esos tres procedimientos precedidos de otras actuaciones, transcurrirá la vigencia de la póliza en total comunicación entre asegurado y el canal que haya escogido para la colocación de seguros. Recordemos entonces, esta es la ley, que ustedes la pueden encontrar en el internet o seguramente en algún librito que ya se han podido comprar. Y aquí vemos que en el capítulo 2 habla de los intermediarios de seguro y de reaseguro, y en el capítulo 3 inmediatamente habla de los auxiliares, donde van a encontrar todo lo que hemos visto en la primera parte, que eran las generalidades, ¿no? Y aquí nos vuelven a decir quiénes son los agentes de seguro, corredores de seguros y de reaseguros, que quiénes son agentes, quién se ocupa de ellos, qué pueden hacer y todo lo demás que obviamente no vamos a leer. Es muy importante poder entrar a las páginas y ver qué necesitamos, qué queremos ver, qué resoluciones buscamos. Por ejemplo, aquí tenemos una resolución, la 195, que es la que les decía, para poder ver esta ampliación a las responsabilidades del intermediario, ¿no? Entonces, la voy a buscar, modificación al reglamento de corredores de seguros y reaseguros. Si no encuentro algo, me falta algo y no lo he podido encontrar en la PS, puedo llamar al 0800, me van a colaborar. Si la página no es muy amigable, si tú no sabes el número de la resolución o no sabes cómo se llama, a veces no puedes llegar un poco al fondo. Y aquí está la resolución 195 de abril, perdón, del 2012, donde vamos a leer, vamos a comentar. Obviamente hay varias páginas que no vamos a leer, que son toda la parte introductoria. Vamos a leer la parte final, la resolutiva, donde dice que habla de algunos temas que no están mencionados en la norma, pero a partir de ese año, porque se presentaba mucho desorden, se definió formalizar y colocar cómo debe administrarse, y uno de esos temas es la carta de designación o carta de nombramiento. ¿Ya? Dice el artículo 19 de esta resolución 195, para aquellas pólizas correspondientes a un determinado tomador de seguro, cuya suma asegurada en el conjunto de las mismas sea igual o mayor a $10,000, escuchen bien, suma asegurada en el conjunto de las mismas sea igual o mayor a $10,000 o su equivalente en moneda nacional, la corredora de seguros deberá presentar ante la entidad aseguradora la carta de designación otorgada por el asegurado o tomador del seguro, en la cual se especifique que ha sido elegido para realizar las cotizaciones e intermediación de la póliza o pólizas de seguro. La carta de designación no será necesaria cuando se realice intermediación de los seguros obligatorios o en pólizas de seguros con sumas aseguradas inferiores a $10,000, en el marco de lo establecido en el párrafo. Entonces se generaba un desorden total y un desorden tanto en corredores, como en agentes, como en asegurados, ¿no? Que han generado un cierto caos en el mercado, porque buscando siempre esa menor prima, sin reparar en el alcance técnico,
una misma cuenta era mercadeada por tres canales, ¿no? La cartera directa, que a veces no sabía que su agente estaba cotizando, y después se enteraba porque acudían al mismo técnico, compañías distintas que cotizaban el mismo riesgo y corredores distintos que cotizaban el mismo agente en distintas compañías. Entonces comprenderán que era un desorden completo, por lo cual está a disposición de la APS, creo que es una buena disposición, que viene a poner orden en, primero en el cuidado de los clientes y segundo en que las compañías sepan que le están cotizando al corredor dueño de la cuenta o al canal que haya escogido este corredor. Las cartas de nombramiento son cartas simples, no son contratos, como Oscar Mauricio nos preguntaba y nos decía, bueno, yo entiendo que hay unos contratos que firman los asesores, sí, pero cuando estamos hablando de corretaje se maneja una carta de designación o de nombramiento que dice, que su texto es simple y dice, mediante la presente carta, yo, Tania Carol Hidalgo Montenegro, autorizo a los señores, con Segur, a manejar mis seguros a partir de la fecha y todo lo concerniente a seguros será a través de ellos hasta que la presente carta sea modificada con otra en sentido contrario. Listo, esa es la carta de nombramiento. Entonces, mientras esa carta no sea levantada con otra, estos señores con Segur, con Resur, con consultores de seguros, Universal, etcétera, van a poder ir gestionando mis pólizas, dándome el asesoramiento que yo necesito y la colaboración en atención de siniestros cuando corresponda. Y cuando yo ya haya decidido que quiero cambiar de servicio porque me atendieron mal o porque mi prima se fue a trabajar a otro lado, porque esas cosas pasan, haré una notita y diré que queda sin efecto la carta de nombramiento. Ha sido algo bueno, ha venido a poner orden al mercado. ¿Qué dice el artículo 20 de la misma resolución? Habla de las cotizaciones. Dice, los corredores de seguros deberán solicitar cotización de primas a las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el mercado boliviano de acuerdo a las leyes de seguros que preparen para el efecto. Este documento deberá estar debidamente firmado por el representante legal de la corredora de seguros o por el apoderado que corresponda. Ahí lo que hemos hecho es, evidentemente, este representante legal no puede firmar todos los slips de seguro que se vayan a cotizar en el mercado, por lo cual lo que hemos hecho es darles poder a nuestros principales ejecutivos con cuya firma va a salir esta solicitud de cotización. Se entiende por el slip de seguro al documento que consigna los datos descriptivos del riesgo a asegurar, el ramo, las coberturas y los términos y condiciones del seguro propuesto por el intermediario para el asegurado o tomador del seguro. Entonces, ese slip que ha diseñado el intermediario producto de su conocimiento versus el riesgo más la inspección pre-riesgo es el que va a salir al mercado. Una vez recibidos los slips de seguro por parte de las entidades aseguradoras, estas efectuarán la correspondiente evaluación del riesgo, pudiendo requerir mayor información que les permita efectuar la cotización del seguro y establecer los términos y condiciones del seguro aceptadas para el asegurado o tomador. Si la información es insuficiente, entonces la compañía podrá pedir más información o de repente dirá, quiero visitar el predio, quiero saber de qué se trata y tiene obviamente todo el derecho porque es quien está asumiendo o quién va a asumir eventualmente ese riesgo. El corredor de seguros se adherirá sin condiciones tanto a las primas como a los términos y condiciones establecidos por las entidades aseguradoras. Informará al tomador y o asegurado las condiciones aceptadas y les brindará asesoramiento con los fines de contratar la cobertura más adecuada a sus intereses. Entonces, este párrafo es muy importante, pero este párrafo a la vez contiene una contradicción. Porque primero que puede existir una póliza, no sé, hablemos de automotores, ¿ya? Para que esté siempre fácil. Una póliza de automotores, un producto único que puede ser el producto Platinum, no sé qué, de la compañía X, ¿no? De la compañía boliviana de seguros, por decirte, no de la boliviana, Ciacruz, sino de la compañía boliviana de seguros, que me lo estoy inventando en este momento, y ese producto Platinum, ¿no es cierto?,
no me da cobertura para personas sobre la carrocería, o no me da cobertura para manejo de vehículos en vías no autorizadas, o no me da cobertura para ingreso de vehículos al interior mina, ¿no? Y yo necesito todo eso. Entonces, realmente no me puedo adherir sin condiciones a lo que a los términos que me da la compañía, ¿no es cierto? Yo tengo que pedirle condiciones específicas para ese mi cliente. Tal vez los gerentes puedan tener ese producto Platinum, ese VIP, ese producto que esté en el mercado, tal vez sí, pero para mis vehículos que viajan a la mina, que llevan a mis empleados, etcétera, yo necesito unas condiciones especiales. Entonces, no me puedo adherir sin condiciones a lo que la compañía me dé. Y por el otro lado, cierro el párrafo diciendo que deberán contratar la cobertura más adecuada a los intereses. Entonces, si no me están dando lo que yo necesito, que es con todas esas cláusulas, ¿cómo va a ser el que más se adecue a mis condiciones? Entonces, de repente me tendrán que dar un producto, el más cercano, que me diga, ¿puedes llevar dos personas sobre la carrocería? No, yo no quiero para dos personas, quiero para seis, porque eventualmente van seis. No es que me dejen en la puerta de la mina y que entren a pie. Yo necesito entrar porque la mina, tengo que bajar 4 kilómetros hacia abajo, y les estoy diciendo de una mina que existe y que es así, donde entran vehículos. No los voy a dejar a los mineros en la boca mina porque el seguro, esas son sus condiciones. Entonces, un poco, este párrafo es controversial. No obstante, no se ha hecho mayor modificación, así está, pero es contradictorio, ¿no? Entonces, anótenselo para que sigan con ese pendiente más adelante. Bien, información sobre el estado del riesgo. El artículo 21 menciona: toda información que sea requerida por las entidades aseguradoras para evaluar las condiciones en que se encuentra el estado del riesgo deberá ser solicitada por el corredor de seguros de manera escrita al asegurado y o tomador de seguro, siendo su obligación entregar a la compañía de seguros toda información que haya sido proporcionada por su cliente. Para efectos del presente reglamento, se entenderá como cliente del corredor de seguros tanto el asegurado como el tomador de seguros. Aquí no hay problema. Se entrega toda esa información, pero si no reciben toda la información, tampoco es que la compañía no tiene derecho a pedir inspección o pedir ella misma lo que le falte, ¿no? Entonces, muchas veces hay controversias cuando dice, pero no me dijiste eso, pero no me mandaste esto, y por el otro lado, pero no me pediste, no me dijiste nada, yo te mandé todo, pero no leíste, etcétera, etcétera, ¿no? De todos modos, se informa por escrito y se pide también por escrito. Sabemos que todo lo relacionado a seguros se tiene que probar por escrito. Obligaciones del corredor de seguros en el artículo 22. El corredor de seguros durante la cotización, vigencia y siniestro de las pólizas tendrá las siguientes obligaciones. Y estas son algunas repetidas del artículo 23 de la ley de seguros y otras que están un poquito más ampliamente listas. Dice, informar de manera escrita a sus clientes que la prestación de los servicios de corretaje de seguros será retribuida por la entidad aseguradora a través de comisiones a ser deducidas del pago de las primas de seguro. Entonces, aquí está el problema que actualmente les he comentado que estoy observando. Que como el asegurado conoce, porque tú le informas, y decíamos que fuera de nuestras fronteras, incluso las exclusiones y lo que... y el honorario del corredor están expuestos en la primera página de las pólizas, ¿no es cierto? Piensa que o pide que o negocia con las compañías que se reduzca la comisión de este intermediario de las primas que él tiene que pagar. Cuando las primas del intermediario ya están tarificadas en la prima técnica, entonces esa prima no debería modificarse, simplemente que cuenta que no tenga intermediario, la compañía debería tener un mejor resultado técnico. Pero las compañías están accediendo a hacer esa rebaja, sin embargo, el asegurado está quedando sin ese conocimiento o acompañamiento técnico del corredor. Y las compañías se están poniendo también en un riesgo
cuando están poniendo al frente del análisis, probablemente también a personas con no mucho conocimiento que pueden estar desarrollando diseños no muy técnicos, y el momento que eso salte, vas a tener una póliza que no tienes, pero que igual se va a afectar porque tú como compañía ya eres responsable de lo que estás colocando. Eso quiere decir que tienes que colocar en el front office a gente que conozca más de seguros, ya no a la niña bonita que te llama cliente, sino de repente a la señora grande que sabe más de seguros, o al señor más grande que sabe de seguros, pero que tal vez no te va a atraer más clientes, sino va a atender a los que entren. Y tienes toda la obligación de informar y de capacitar y de ilustrar tal cual lo tienen los corredores. Entonces tú estás haciendo una rebaja de prima que te puede causar más problemas si no eres cuidadoso en cuanto a tu canal de contacto con el cliente. Estoy hablando si eres aseguradora, y tú como asegurado estás sacrificando por un monto menos en prima esa falta de conocimiento que tú tienes con respecto del tema de seguros, que puede resultar muy complicado en caso de siniestro y que te lo rechace, ¿no? Seguramente el primer resultado sin siniestro será aplaudido, pero cuando tengas un infraseguro o algo que no va a estar adecuadamente cuidado, protegido, con seguimiento, porque no has puesto ciertas medidas de seguridad que debías ponerlas en tiempo y forma, etcétera, etcétera, puedas tener algún siniestro rechazado, que con seguridad tu directorio tampoco lo va a aplaudir de muy buena manera. Entonces, es peligroso, es complicado que las compañías estén accediendo a que, porque es una colocación directa, reducir o rebajar la prima. Deberían más bien trabajar en mantener la prima y mejorar la capacitación de sus funcionarios para evitarse problemas. Es fácil decir cuando tienes un intermediario, decir, uy, qué pena, reclámele a su corredor, él no puso, ¿no? Él no consideró, él se olvidó, él dijo que tenía caja fuerte y qué pena que no lo había tenido. Cuando ya es una cartera directa, es yo no te dije, yo no te comenté y te voy a pagar, porque como no te lo dije, te voy a pagar el siniestro. Entonces, incluso esa parte no está siendo bien analizada por las compañías. Después, ¿qué más dice durante la cotización? Elaborar el slip de seguro, que hemos dicho que así es. Dentro del marco de la normativa legal vigente, en función y en concordancia a las coberturas técnicas que cada ramo de seguros posee. Otra vez, aquí estamos en función y concordancia. Cuando dice en función y concordancia, me dice que yo me debo adherir a lo que hay. Pero, ¿qué pasa cuando mi cliente trabaja 24 horas, entra bajo abocamina y lleva personas sobre la carrocería? No me puedo adherir a lo que hay, no me puedo adherir a las cláusulas, porque yo necesito una salvedad. Necesito, sí, probablemente que me cobren un poco más de prima, pero ese riesgo que lo he identificado, ese riesgo que es al que estoy expuesto, necesita tener cobertura. Vamos a ver. Entregar a sus clientes un cuadro comparativo de primas cotizadas, así como de las coberturas y anexos ofertados, debidamente respaldado y documentado, cuando menos de 3 entidades aseguradoras. Aquí está lo que les decía, ¿no? Tienen que haber al menos 3, y si hemos cotizado con 3 y solamente una cotizó, las otras 2 tendrán que presentar su carta de disculpas, indicando que gracias por invitarnos, pero realmente no nos interesa el riesgo, no trabajamos en eso. No sé, lo que corresponde. Entonces también tendremos que tener bastante cuidado en eso. Y ese cuadro que les decía que era ciertamente un poquito engorroso realizarlo y también explicarlo, es el cuadro al que se refiere este punto, por lo cual eso se cumple plenamente. Adherirse tanto a las primas como a los términos y condiciones técnicas de seguros establecidos por las entidades aseguradoras, nuevamente, es coherente con los anteriores párrafos y con lo que se menciona antes, pero otra vez se contradice cuando decimos que el seguro tiene que ser un traje a medida, ¿no? Informar a sus clientes sobre las primas, términos y condiciones aceptadas por las entidades aseguradoras, ahí no hay problema. Asesorar a sus clientes a fin de que estos, en función a las cotizaciones, puedan contratar las coberturas más adecuadas a sus intereses. Otra vez,
El 4 y el 6 son complicados, es o lo que hay y cómo hay, o lo que necesita el cliente. Entonces aquí tiene que haber una cierta modificación, pero que no ha operado, sin embargo, es entendido como que el seguro es un traje a medida. Durante la vigencia de la póliza de seguro, aperturar un archivo por cada cliente que tenga el corredor de seguros, eso se hace y lo hacen todos. Recibida la póliza de seguro de la entidad aseguradora, es obligación del corredor verificar que la misma contenga todas las condiciones establecidas, acordadas y aceptadas por la compañía. Eso también es importante, esa revisión es importante para ver que estén las cláusulas completas, la colocación tal cual se la ha pedido, las franquicias como se han negociado, etc. Entregar la póliza de seguros a sus clientes mediante nota de atención en un plazo máximo de 3 días administrativos posteriores a la recepción de la misma, no pudiendo desglosar, modificar y o alterar el contenido de la póliza de seguros. Este punto es bueno, pero no es real. El plazo de 3 días para poder revisar las pólizas y poder corregirlas eventualmente, de 3 días es irreal, ¿no? ¿Qué pasa si te llega una póliza de automotores de 200 vehículos que la compañía por el sistema le pasó algo y salieron todos blancos? ¿No? Diferentes placas, diferentes modelos, pero color blanco. Pues no es, se tiene que corregir. Y no probablemente no se pueda corregir en un día, has revisado en un día, has mandado en el segundo día y te han devuelto en el tercer día, no. Entonces, lo que se ha pedido es a la APS, ya desde hace unos 3 directores ejecutivos de seguros, se les ha pedido establecer unas mesas técnicas para revisar precisamente esta resolución y que podamos adecuarlo a la realidad. Eso, aceptar las condiciones que tiene, pero que sean las más adecuadas al cliente, hay que modificarlo, hay que ponerlo como debe ser. Estos 3 días tienen que ser los días que deban ser, ¿no es cierto? Ahora sí, lo bueno es que ya está claro que no se debe desglosar, sacar, modificar. ¿Qué es lo que pasaba? Llegaban las pólizas al escritorio del intermediario, principalmente, y el intermediario sacaba los files y ponía en los propios. Pero en ese sacar y poner en los propios, podía caerse una hoja, podía cambiar otra, en el fotocopiado se desordenaba, entonces ocasionaba más problemas que beneficios, por lo cual esa es la parte buena de este. En el 4 no dice nada más extraño que lo mismo que dice la norma, dice ilustrar a sus clientes de manera escrita, detallada y precisa sobre los condicionados, cláusulas y anexos del contrato, su interpretación y extensión orientando de forma enunciativa más no limitativa sobre los siguientes aspectos. Ramo de seguro, vigencia de la póliza, cobertura de la póliza, primas y fechas de vencimiento de pago, consecuencias técnico-legales por la mora en el pago de primas, exclusiones, cláusulas adicionales, anexos, formularios, certificados de cobertura si corresponde, consecuencias de la agravación sustancial de riesgo, procedimiento a seguir en caso de siniestro. Entonces, esto probablemente ocupa menos de una página en la resolución, pero si quieren hacerlo, casi es volver a copiar toda la póliza en la carta. Entonces, esto no es posible de cumplirlo de manera escrita, por lo cual lo que se hace es tratar y capacitar a los clientes en todos estos aspectos para que ellos puedan estar informados de sus obligaciones y sus derechos en todos estos incisos y más. Comunicar a la entidad aseguradora dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento de cualquier modificación o agravación sustancial de riesgo. Eso también lo dice la norma, por lo cual ahí no hay ninguna novedad, esto se mantiene igual. Durante la ocurrencia del siniestro de la póliza, esto también lo hacen todos, no hay mayor problema ahí, deberán asesorar de manera escrita al cliente sobre sus derechos y obligaciones, orientando de manera enunciativa, más no limitativa, sobre los siguientes aspectos. Aviso de siniestro, documentación requerida por la entidad aseguradora en función del ramo de seguro, plazos de pronunciamiento e indemnización del seguro por la entidad aseguradora y solución de controversia. Entonces, eso se hace y se practica. Prohibiciones de los corredores. Estas son las mismas que decían en la ley de seguros. Acá no hay mayor problema. Documentos.
toda documentación relacionada a la intermediación o asesoramiento de seguros deberá ser debidamente resguardada, archivada, por lo menos, por al menos, mejor dicho, 10 años desde la emisión del documento. Entonces, eso sí ha cambiado. Hasta antes de esta resolución, operaba el plazo como para los documentos contables, que eran 5 años, pero a partir de esto se tienen que guardar 10 años. Y eso ha ocasionado que los intermediarios tengan que tener archivos externos, contratar empresas que den el servicio de archivo, más allá de las capacidades de los propios intermediarios. Entonces, eso sí ha cambiado, es importante. Ahora ha operado otra modificación con el tema de la pandemia. Se ha permitido hacer envío a las compañías de documentos vía digital, mas no ha cambiado la obligación de tener el archivo físico. Entonces, está ocasionando otra vez que hayan más problemas y más gastos en la parte de los intermediarios, que aparte de no recibir ya el archivo físico el documento físico del cliente y su copia, que tiene que generar las fotocopias, ¿no? Y guardarlas físicamente por 10 años. Entonces, esa parte no ha cambiado y la obligación tampoco para la compañía, pero estamos ahorita en un momento de cambio probablemente, pero mientras no haya una modificación expresa a este artículo donde se diga que puede ser ese archivo también digital, aplica y se mantiene el archivo físico. ¿Qué obligaciones tienen las entidades aseguradoras cuando vean que alguien no está cumpliendo con todo lo que se ha dicho? Informar a la autoridad, ¿no? Entonces habrán sanciones y el cumplimiento obligatorio a partir de la circularización de la resolución. Así funcionó y esta resolución se mantiene vigente, pero habrán comprendido que la necesidad de hacer la mesa técnica donde se discuta esto, esta resolución está todavía vigente, está todavía pendiente. Esperemos que con la nueva autoridad que se ha nombrado recientemente, hace unos pocos días que desconozco si ha tomado posesión, podamos avanzar o pueda la misma autoridad quedarse un tiempo más, a pesar de que seguramente le están esperando muchas, muchas tareas pendientes que han quedado de los anteriores directores. Preguntas o comentarios aquí para hacer una breve revisión de la tarea que teníamos. Adelante, por favor, si tienen alguna pregunta. ¿Quién quiere hablar o comentar? Alejandrita, adelante. Pon tu cámara, por favor. Licenciada, yo tenía una consulta. Respecto al nombramiento del corredor de seguros, cuando una empresa quiere cambiar de corredor de seguros, ¿cómo hace? Le mandas una carta de agradecimiento, le dices gracias, señores Corresur, por sus servicios, los valoramos, los queremos y pronto los contactaremos nuevamente. Y le mandas a la compañía una cartita indicándole que tu nuevo corredor está la empresa. Y que él se va a hacer cargo. Es así fácil. ¿Y hay algún tema de por medio? ¿La compañía hace algo con el corredor de seguros por el tema de comisiones, algo así? Probablemente tenga que hacer una conciliación, ¿no? Porque puede ser que hayan comisiones pendientes de pago, etcétera, etcétera. Sí, entonces sí hay. Hay un procedimiento. Gracias, Lisa. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a revisar nuestra tarea. Por 10 puntos vamos a intervenir 5 personas. Como les decía el otro día, la idea era que no invierta mucho tiempo en el formato, pero sí que hagan el ejercicio. Vamos a poner todos nuestra cámara. Yo voy a preguntar a 5 personas. Si, por ejemplo, pregunto a Alejandrita Cordero, Alejandra me dice, no, disculpen, no he tenido tiempo, es que era mi cumpleaños, etcétera, etcétera. Entonces, son 2 puntos menos para todos. Le pregunto a Mauricio y Mauricio dice, yo también estaba en el cumpleaños con Alejandrita y como la quiero mucho, una gran amiga.
Entonces son 4 puntos menos para todos, ¿no? Le pregunta a Manuelita y Manuel dice, yo te estaba en el mismo grupo de los anteriores chicos, entonces listo, son 6 puntos menos para todos, ¿no? Entonces la idea es que me describan lo que han visto, el ambiente que han decidido inspeccionar y si han encontrado algún riesgo, cómo lo solucionaría, ¿no? Entonces empezaremos con el ejercicio, voy a dejar de compartir, vamos a poner todos nuestra cámara. Bien, y vamos a... Y si no, no voy a pedir voluntarios, salvo que realmente todos los que llamen no estén, ¿no? Pero creo que estaba. Entonces, a ver, vamos. Dime un número, Lilianita Yupanqui, dime un número. 3. Oscar Mauricio Barrera, cuidado haya sido al cumpleaños. Adelante. Cuéntame, Oscar Mauricio, ¿qué has visto? ¿Qué has inspeccionado? ¿Tu casa? ¿La casa de la suegra? ¿La oficina? ¿Qué? A ver, está bien, está medio lenta mi compu, así que por eso voy a mostrarles así de la cámara. Ya, muy bien. La inspección que hice fue a mi casa en realidad y encontraba, por ejemplo, respecto al uso del gas, ¿no? Siempre se recomienda que haya buena ventilación para cuando se utilice el gas y creo que, por ejemplo, esta es la ventana de la cocina, la que podemos ver acá, uh-huh. Y no es suficiente la ventilación. Además que utilizo un aparato móvil de para calefacción, que obviamente uh-huh. Al ser móvil no siempre va a estar en un lugar bien ventilado, uh-huh. ¿No? Aquí le tengo los apuntes. Ya. En caso de fuga o en caso de una mala conexión en la cocina, eso sería un problema, ¿no? Obviamente, mire, no tengo extintor en mi casa, entonces obviamente ese es otro riesgo, ¿no? En los lugares donde se utiliza gas más que todo. Y considero que el suelo puede ser un material inflamable, ¿no? En ese caso, porque es todo es sintético, digamos, y sería muy, muy fácil de que se consuma con el fuego. Otra cosa analizada en mis gradas que podemos ver acá, le falta en un lado de la baranda, ¿no? O sea, tengo un niño o si hubieran personas mayores que no hay, ese lado de la baranda sí sería muy útil, ¿no? Para poder sostenerse, ¿no? Entonces se considera un riesgo. El otro lado que no se ve en la foto, pero sí tiene una baranda, ¿no? Después, como salidas de emergencia, digamos, de mi casa, tengo dos, pero estas son de vidrio. Entonces, cuando alguien quisiera salir, y siempre están con llave, entonces, uh-huh. Si alguien quisiera salir alternativamente, si no quiere usar la puerta principal, obviamente es riesgoso, ¿no? Porque esto puede causar incidentes, el vidrio, ¿no? Y si está cerrada aún más, digamos. Entonces, no sé si existen algunos stickers o algo así que evitan que se disperse, ¿no? Como los parabrisas, el vidrio en caso de que se rompa. Después, aquí tengo una conexión a gas que no se ve, pero es para calefacción de la sala y considero que tampoco tiene la suficiente ventilación porque esta es la única ventana que no se abre al 100%, ¿no? Uh-huh. En caso de que instale una calefacción. Esta es la otra salida de la que hablaba, que también es de vidrio, ¿no? Y también está cerrada. Entonces, ante una evacuación de emergencia, yo qué sé, sí sería peligroso, digamos, ¿no? Forzarla, intentar abrirla, causaría más heridas. ¿No? Yo veo, perdón que te corte, yo veo un riesgo más, que veo que tus puertas no tienen ningún sticker que te avise que eso es vidrio, ¿no? Entonces, si alguien te va a visitar que no sea de la casa, probablemente se rompa la nariz y listo, estamos fritos también por ese lado. Sí. Yo creo que sí tienes que poner algún sticker porque a veces pasa, ¿no? Que están tan limpias las ventanas, las puertas, que no te avisan que es una puerta de vidrio y pasas de frente, ¿no? Sí, okay, exactamente. Muy bien. Buen punto. Muy bien. Sigamos. Y la última obviamente es esta, ¿no? Que son ventanales, no sé si se puede ver, pero es un ventanal de piso a techo de la habitación igual. Lo mismo, ¿no? O sea, si hubiera un temblor o algún otro evento, digamos, que causara que esto se rompiera, obviamente el vidrio también se dispersaría y es un gran riesgo, ¿no? No tener algún tipo de protección así. Y eso, bueno, esos son los riesgos que habría encontrado en mi casa. Bien, Oscar, Mauricio, ¿alguna vez has hecho este ejercicio? ¿Habías mirado tu casa con esos ojos?
La verdad que no, la verdad que lo hice con los ojos de comprador cuando vemos otro tipo de riesgos, ¿no? Pero no tanto a nivel del seguro, sino de, no sé, de la bomba de agua, ¿no? De la puerta y demás, pero no a estos ojos, la verdad. Y es muy interesante porque se aprende, ¿no? Se aprende que pequeños detalles hacen la diferencia cuando es un riesgo. Claro. Entonces, digamos que tú decidieses contratar una póliza de seguro para tu domicilio, va a entrar la compañía a hacer esa revisión que tú has hecho, te va a pedir extintor, te va a decir que se abran bien las ventanas, te va a decir probablemente que ya no manejes ese aparatito portátil para en la cocina, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí vienen las observaciones y ahí van a venir las sugerencias, las observaciones y las condiciones, ¿no? Probablemente en esta ventana que va de piso a techo te pida un barandal interno, dependiendo de por dónde circulan, y con seguridad te va a pedir los stickers a las ventanas, a las puertas estas que no lo tienen, para evitar problemas en accidentes personales, que tengas un buen ejercicio de evacuación también, porque eso es importante, ¿no? Muy bien, Mauricio, por favor, aplaudamos a Mauricio, que ha contribuido a que sigamos manteniendo los 10 puntos. Gracias. Bien, vamos. Mauricio, dame un número. 17. Ya. Edson Jesús Padilla. Edson Jesús Padilla. ¿No está? ¿Y ahora? No asiste a clases, creo, licenciada, generalmente cuando lo llaman. A ver, pondremos pendiente porque serían 8 puntos, ¿no? Pero a ver, pondremos pendiente. ¿Quién quiere? Dame otro número, Oscarito. Mauricio. El 21. 21. Luis Fernando Torres. Luis Fer. Luis Fernando. Luis Fernando a la una. Chicos. Ya pues, Luis Fernando, ¿dónde está? Ya vamos con otro número, a ver, lo vamos a poner también pendiente a Luis Fernando, si no los vamos a linchar al final, junto con Edson. Dame otro número, Oscar Mauricio. Ya no quiero, no me va bien. el Manuelito, 7. Dame otro número, Manuel Calderón, dame otro número. El 5. El 5, ya no quiere, Oscar. Ya, Cintia Carrillo Mendoza, adelante. Licenciado, buenas noches. Hola, Cintia, contame qué has inspeccionado, qué has visto, así como nos ha explicado Oscar Mauricio. No tuve la oportunidad de sacar fotografías, licenciada, pero sí he inspeccionado mi oficina. Ya, no importa, contanos. Ya, mi oficina es una oficina de un ambiente de 4x4, es pequeño. Dentro de mi oficina hay una pequeña cocina. Uh-huh. En el cual están ahí caldera eléctrica, hay una licuadora y también hay un microondas. Y ahí yo he visto de que podría ocurrir en algún momento un incendio, ya que los cables y también la instalación de la... El edificio es un poco antiguo, entonces los cables, y he visto que en algún momento hay cortes, y en ahí sí, eso habría que ir ya viéndolo. También he visto otro aspecto en mi oficina, de que el ambiente, las computadoras también son más de 10, ya tienen más de 10 años, y en algún momento podría ya
puede haber un corte o algo así y podría perderse toda la documentación que existe en cada computadora. Son dos escritorios y dos computadoras. Y la institución se creó ya el 2011 y desde la fecha no se han renovado los equipos de escritorio, así que son antiguos. El cableado, las instalaciones también son antiguos, he ido viendo hacia afuera también. Por ejemplo, el cableado no es un cableado acorde a lo que debería de ser una oficina, ya que manejamos las máquinas de escritorio, las computadoras, y los cables son sumamente delgados, algunos improvisados, y yo pienso que eso es lo que más se puede valorar, es la documentación que nosotros utilizamos. Hasta podría haber un incendio, si hay un corte podría haber un incendio, incluso podríamos perder ahí la documentación, porque en cada oficina, en mi oficina, por ejemplo, yo tengo tres estantes donde están nuestros archivos por gestiones. Y en la noche o en el transcurso de la noche puede haber un corte, porque tampoco yo he visto. No lo apagamos así en absolutamente todo, si nos lo dejan, solo apagamos las computadoras. Y eso me di de cuenta hoy, dije que debería tomar mis previsiones y apagarlo, porque dije que por ahí en una de esas lo dejamos ahí provisionalmente, lo apagamos, pero sigue está ahí la energía. Entonces podría haber algún corte, porque como le digo, son antiguos y el cableado también no es muy seguro, ya es un cableado ya antiguo también. Podría haber un corte y hasta podría haber un incendio. Esas son lo que estaba viendo, lo más riesgoso, licenciada. ¿Y tampoco tienes extintores? Dentro de mi oficina no tengo, sí tengo afuera, y eso que está al ingreso. Y eso también he visto una dificultad, porque decía, el extintor te voy a tener que salir hasta la puerta, pero dentro de la oficina no hay, licenciada. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a seguir así? ¿Qué piensas hacer? Justamente yo ya lo estaba viendo este tema, e incluso ya lo estábamos programando en el POA para ya renovar todo esto, los equipos, los equipos, las maquinarias, lo que tenemos ahí. Y entonces yo ya le puse en conocimiento a mi directora anteriormente sobre esto, pero el Ministerio de Economía nos dice, porque estamos en una etapa de austeridad y que no podemos comprar aún equipos, tendrían que tener este año más, tendríamos que dar el aguante, nos dijeron. Pero nosotros de todas maneras, yo hice en IPOA inscribir que tenemos que renovar nuestros equipos, y también sobre el instalado. Bien, me parece igual. Eso. Por lo menos la instalación, porque también corre riesgo tu vida, y también el tema de los extintores, ¿no? Como les decía, no siempre el tema de seguridad o de prevención puede ser tan fácil o gratis. En todo caso, más bien siempre cuesta algo, y por eso es que a veces hay mucha resistencia, pero no se mira más allá. La consecuencia puede ser más complicada. Gracias, Cintia. Por favor, le demos un aplauso a Cintia, porque también está ayudando a mantener nuestra nota. Vamos a calificarla. Cintia, dame un número. El número 11. 11. Sí. Félix Alejandro García. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Félix. Otro nombre, otro número. El 7. Denise Alejandra Cordero Bustillos. Vale, adelante. La más puntual del curso. Bueno, a ver, yo he hecho un breve resumen de lo que he inspeccionado. Yo he inspeccionado el departamento de mi casa en sí, toda mi casa, ¿no? Yo vivo en una casa que es familiar. Esta casa tiene tres pisos, una aparte de la planta baja, y cada piso se constituye dos departamentos. Tiene una terraza y tiene un patio trasero, y también tiene un garaje común, que más o menos entran dos vehículos y tres bauleras.
como les decía, la casa es familiar y prácticamente en cada departamento vive uno de mis tíos con sus familias, ¿no? Yo vivo en el último piso y tengo acceso directo a la terraza. He podido verificar que hay varias cosas seguras en el departamento en el que vivo. Por ejemplo, las ventanas tienen una altura de 90 a un poquito más alto de centímetros. El tamaño de las ventanas no son muy grandes. Los vidrios han cambiado a los que son vidrios un poco más gruesos porque le da la luz, todo el sol prácticamente toda la mañana. Como están a una altura considerable, los niños no pueden colgarse, obviamente. En el departamento, por ejemplo, en toda la casa en sí se tiene instalado un gas domiciliario y también cuentan con calefones. Todas las instalaciones están con señalización, tienen señalética, inclusive los tubos están recubiertos y pintados y señalizados. Muy bien. ¿Ya? Algo que sí hemos tenido hace mucho tiempo, el anteaño pasado, ha sido el tema por la lluvia y el granizo que ha afectado a mi casa y efectivamente el techo centrado. Entonces, desde esa vez han hecho cambiar todo el techo, tanto de la terraza como de mi domicilio, y ahora hacemos prácticamente dos veces al año mantenimientos preventivos de las canaletas y de los bajantes, justamente por esa razón. Las temas de riesgo que yo sí he encontrado es, por ejemplo, si bien tenemos barandales en todas las gradas, no tenemos antideslizantes y muchas veces ya nos hemos caído de las gradas, ¿no? Otra cosa que no tenemos es en ningún piso ni en ningún departamento se cuenta con un extintor por cualquier situación. Los extintores que se tienen es en los vehículos, pero que son de uso de cada uno de los vehículos. Y otro tema es que yo vivo justamente en un callejón sin salida y mi casa es la última casa de todo el callejón. Entonces, si pasara algo en las construcciones que están antes de mi casa, obviamente nosotros somos los afectados porque no podríamos salir, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Por favor, un aplauso a Denise Alejandra que nos ha ayudado. Me ha gustado esa señalética en los tubos y todo eso, y optimizaremos con el tema de extintores, sería bueno que veas, y los antideslizantes también. Y bueno, el tema del agua cuando hay terraza siempre es complicado, y cada año una limpieza de canaletas y demás. ¿Habías visto alguna vez tu casa así como ahora la has visto? No, salvo lo del tema del techo, que sí ha sido un análisis, pero después lo demás no. Ni siquiera me había dado cuenta que eran señalizados los tubos y todo así a detalle, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, hijita. A ver, dame un número. El 10. El 10. Alejandra Natalí Franco. Perdón, licenciado. Hola, mi amor. Contame, ¿qué has inspeccionado? He inspeccionado mi casa, licenciado. Contame, ¿cómo está tu casa? A ver, les voy a compartir unas cuantas fotitos. No he hecho, creo que no he podido identificar muchos riesgos, pero a ver, ahora les comparto. ¿Pueden ver? Sí. Bueno, esta primera foto, la voy a ampliar para que se vea solo en una. Esta es una foto de mi cocina. No tengo, ¿cómo se llama? Un escape, ¿no? De humo, lo cual genera que tal vez esté generando un poco de humedad incluso en el techo. Y la ventana queda del otro lado, ¿no? Casi 3 metros de la cocina está al otro lado. No sé si está cuando los arquitectos han hecho este departamento, no han pensado en eso, porque incluso acá, no se puede ver, pero en la parte inferior, tiene un lugar especial, es específico para la cocina, o sea, la cocina tiene que ir ahí, porque así lo han diseñado, incluso tiene ahí para la conexión de gas directo. Entonces, no podría llevarlo a otro lado, y creo que no han pensado en ese aspecto, ¿no? En que se puede generar cierta humedad. Bueno, no sé si es un aspecto real de mucho riesgo, pero tengo esta mesa de vidrio, que ya varias veces
Incluso, o sea, tengo un sobrinito pequeño que ha venido a la casa y casi la rompe la mesa, pero no sé si puede ser un material asegurable. Después, igual, en algún incendio, creo que hay mucho vidrio en mi casa. Esta vitrina también pienso que puede sufrir algún tipo de daño. Al igual que Mauricio, si no me equivoco, que mostraba su casa, yo tengo esta ventana, que es igual desde el piso hasta el techo, es todo de vidrio, o sea, de toda esta pared es vidrio. Y yo vivo en el tercer piso, entonces, alguna vez, incluso cuando hemos tenido visitas, nos ha dado miedo, ¿no? Que por los niños principalmente, ¿no? Que por eso hemos puesto el living en este lugar, como para que no queden muy expuestos, pero igual creo que es un riesgo. Y bueno, fuera de la casa, no dentro del departamento, tenemos las conexiones de electricidad de todos los de todo el edificio, y hay una de las de estas conexiones que ha quedado así expuesta, ¿no? Que está justo en mi piso. Y ya había hablado con la de mantenimiento hace unos 3 meses para que lo tapen y no sé por qué hasta ahora no lo pueden arreglar. Así que, bueno, hace una pequeña evaluación de mi casa, licenciado. Muy bien, gracias. Ale, un aplauso para Alejandra, por favor, que está manteniendo nuestra nota. ¿Habías visto alguna vez tu casa desde esa óptica, Ale? No, nunca. Creo que voy a hacer algunos cambios, es más. ¿Qué tienes que hacer con la señora de mantenimiento? No, en realidad solamente es notificar, pero no sé por qué no lo han cambiado. Creo que tardan mucho. ¿Cómo lo tienes que notificar? No, solo verbalmente, no, ni siquiera nada formal. Doctor Barrera, ¿qué le recomienda a Alejandro? Ah, bueno, en estos casos siempre por escrito, ¿no? Me dieron una notita correspondiente y dejar constancia de que ella ha hecho su reclamo oportunamente, ¿no? ¿Eh? Y si no me han entendido, pues eso será un respaldo, digamos. Eso, por escrito, te recomiendo por escrito. Gracias, Oscar Mauricio. Gracias, creo que hazlo por escrito, hazlo por escrito. Y hay un tema más. Les voy a compartir ya esto fuera del curso. Un análisis de lo que ha pasado con el edificio este que se ha caído de Snowfors, algo así, en Miami, ¿se acuerdan? Hace algunos días se cayó. Y ahí hacían un análisis estructural de qué le ha faltado, qué cosas les ha faltado a las columnas. A las columnas de este edificio, que si bien han trabajado y han existido durante muchos años, hablaban un poco del dintel. Y que hacían un análisis del tamaño de las ventanas, y me acuerdo cuando Alejandra y también cuando esta comentaron, y decían que cuando hay una construcción sólida que soporte mucho tiempo y mucho peso, no es posible que hayan ventanas de piso a techo, porque tiene que haber un soporte que dé precisamente esa firmeza. Se los voy a compartir para que lo vean, para que lo conozcan. Y ahí viene el otro tema. Ustedes, a partir de que terminan el diplomado y siguen encarando nuevos proyectos y nuevos cursos, tienen que empezar a mirar de manera distinta, ¿no? Hasta hace poco tiempo ustedes tenían una visión de riesgo y ahora tienen que salir a la vida con otra visión de riesgo. Y tienen que tomar acciones. Porque si tienen la visión de riesgo para su oficina y vuelven a la casa y siguen con las gradas igual, digamos, ¿no? Entonces, no, hay que aplicar todo eso, porque igual estamos con el riesgo latente en cualquier lado. Alejandrita, gracias. Dame un último número. Verán que estoy haciendo que sean 5, porque todos los que están aquí quiero que tengan 10. Y quienes no han venido, obviamente no tendrán esa nota. A ver, dame un numerito, Alejandro. Sí. 16. Ay, casi has dicho 17, ¿no? Sí, me acuerdo que ya han dicho. Ana Silvia Paco. Adelante, Ana Silvia. Licenciada, buenas noches.
Hola, Silvita, contame qué has inspeccionado. Ya, bueno, he inspeccionado mi casa. Y bueno, vivo en la zona sur de Cochabamba. Colindante a mi casa hay un colegio, ¿no? Que está en la esquina. Más o menos a unos 400 metros de mi casa hay una canaleta donde hacen el desfogue de agua. Entonces, bueno, considerando esto, he visto que entre los riesgos que tengo en mi casa es inundación. Porque ya ha habido alguna ocasión en la que han soltado mucha agua, porque esa agua viene desde la laguna de la Angostura. Entonces, a veces cuando hay mucha agua en la laguna, tienen que desfogar. Y si llueve mucho, bueno, eso es un riesgo de inundación por mi casa. Adicionalmente, mi casa es antigua, construcción antigua. Entonces, del nivel de la calle principal, de la avenida principal, está como unos centímetros abajo mi casa, por la construcción quedó abajo. Entonces es un riesgo bien alto, ¿no? El tema de la inundación, o que se entre agua. Después, adicionalmente, he visto que el cableado también está bastante antiguito, que hay que ya hacer el cambio. La verdad que en lo que me acuerdo que vivimos acá, no he visto que hagan cambios significativos. Creo que ya merece un cambio ya significativo de todo el cableado para que no haya ningún cortes o incendios que podrían surgir, ¿no? Por el tiempo ya que tienen los cables. Después también he visto, bueno, está dividido en dos partes. En la parte de adelante está un departamento principal y en la parte posterior está un departamento auxiliar. Y en el caso, por ejemplo, de que hubiera un incendio o algún terremoto, el departamento de adelante o el de atrás en realidad solamente tiene un callejoncito para poder salir hasta la parte de afuera, que es la única salida también hacia la parte de la calle. Entonces ese también es un riesgo alto, ¿no? Para poder pasar los que quedan atrás, entonces para poder salir es bien complicado, está bien no difícil. Bye, bye. Exactamente, es como que esperar que el Señor nos proteja. Entonces, sí, está bastante complicado. Extintores tampoco tenemos, solamente el extintor del auto, que es chiquitito y que no abastecería. La conexión de gas, bueno, sí está en un lugar ventilado, tenemos conexión de gas domiciliario. Tiene una conexión ventilada, sí, pero en el caso de incendio y eso sí sería bastante complicado, ¿no? Tenemos extintores, que me parece que es una de las primeras medidas que tenemos que tomar. El tema del cableado también es algo fundamental que tenemos que hacer. Lo del bajar o lo del desnivel que tenemos en la casa, eso sí está bastante complicado. En algún momento pensábamos hacer como que hacer un bloquecito para poder cubrir las puertas, pero vivo con mi abuelita, que es mayor, entonces también ya sería un riesgo para ella, ¿no? Que se pueda tropezar o etcétera. Entonces, está un poquito complicado, pero tenemos que hacer algo o mudarnos. Gracias, Silvita. Un aplauso para Silvia, con quien hemos mantenido los 10 puntos para todos los que están presentes. Los que no están van a, lamentablemente no podemos darles este puntaje, pero gracias Silvita, yo creo que, a ver, ¿qué nos dices Álvaro Domínguez? ¿Es asegurable o no es asegurable la casa de Silvia? Yo creo que hay un riesgo alto. sí se podría asegurar tal vez, pero con una prima elevada. Por el riesgo, ¿no? No sé cómo será Cochabamba, no sé si será un lugar donde habitualmente llueva o haya riada, no sé, algo así, ¿no? Pero por lo que comenta, el riesgo es alto. Bien, Alvarito está fiel a su rol de corredor, está buscándole la solución a su posible cliente, Silvia. Pero, ¿qué nos dice la compañía? A ver, ¿qué nos dice Félix Alejandro? Ah, no está Félix Alejandro. ¿Qué nos dice Carmen Rosa? ¿Asegurarías el cliente de Álvaro que va a ir con su casita a la casa de Silvia? Sí, aseguraría.
pero haría otra inspección, ¿no? Pediría otra inspección, mandaría a mi inspector y veríamos si es factible, si es asegurable y qué recomendaciones también le daríamos para ver si se puede asegurar. Como indicaba Álvaro, puede ser que tengamos una extra prima. Bien. ¿Quién no aseguraría? ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién ¿Cómo? Piensa que no es asegurable? Gracias, Carmencita. ¿Quién piensa que no es asegurable o que habría que invertir mucho en prevención? Bueno, yo creo que habría que hacer una inversión importante en la prevención por el tema de la inundación y por el tema de la electricidad, por el tema de que es un ambiente antiguo. Entonces, nunca pierdan, siempre tiene que ser pragmáticos, ¿no? El cliente puede exponerme su riesgo, pero yo tengo que traducirlo en temas de seguro. Una extra prima, yo la entendería como, bueno, tu prima te cuesta 150 al año y te voy a cobrar 170. O sea, yo no creo que con $20 adicionales o con 50 siquiera sea posible asegurar un domicilio con tantos problemas, porque sí, Silvia o Carola o quien quiera, se llame el dueño, tendría que invertir mucho, ¿no? No serían $20 porque le pondríamos probablemente muchas condiciones para poder asegurar. Entonces, siempre no podemos perder la óptica técnica porque le decimos, pero no te preocupes, Silvita, y de paso hay un producto que está ofreciendo, digamos, Nacional, que es sin inspección. Entonces, además, eso más te voy a dar y listo. Cuando venga el siniestro, no se olviden que se mantiene nomás el tema de la reticencia, el tema de la grabación. Y tal vez la compañía, a pesar de que su producto decía no inspección, te diga, pero esto no era asegurable, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo? Y tú le digas, pero tú has aceptado el riesgo, y ahí viene ya la controversia. Entonces, no podemos dejar de ser técnicos primero y después comerciales. Y con visión de siniestro. Ese es un poco la línea, ¿no? Técnicos, comerciales, pero con visión de siniestro. Para que en esa línea tu cliente quede bien asesorado, ya sea de cartera directa, seas tu agente o seas tu intermediario. Bien, nos hemos pasado ya, pero creo que ha sido interesante. ¿Alguien que quiera comentar algo más para ya despedirnos? No sé, Edwin o Cintia, Jacqueline, Manuelito, ¿alguien que quiera comentar algo más? Alvarito, ¿qué vas a hacer con esa tu cliente? Media terrible. Sí, adelante, Manuel. Licenciada. Adelante, Manuel. Adelante, Manuel. No, rápidamente quería comentarles que nunca había visto tanto riesgo en un negocio como el que les puedo dar una lectura rápida. Es un negocio se trata de esto, es la empresa unipersonal Sulcat dedicada a la limpieza de prendas de vestir, desarrolla sus actividades en un local comercial de 60 metros cuadrados, cuenta con 3 operarios y 7 máquinas de limpieza, de lavado en seco, lavadoras, desodorizador, planchador, caldero. Factores de riesgo físicos, peligro identificado, exposición a ruido de la maquinaria, cambios bruscos de temperatura, estrés térmico, ambiente poco seguro, piso húmedo, exposición a vapor caliente, atrapamiento con partes móviles, indumentaria inadecuada. Consecuencias, dolores de cabeza, mareos, dolor de oído, resfríos, insolación, desmayos, mareos, caídas, golpes, torceduras o accidentes de gravedad, quemaduras, lesiones, desmembramientos inclusive. Factor de riesgo mecánico, peligro identificado, caídas del equipo, golpes con objetos en movimiento, lesiones por manipulación de la maquinaria. Factor de riesgo químico, exposición a elementos químicos, cloro, queroseno, lavandina, otros. Factor de riesgo ergonómico, trabajo continuo de pie, posiciones inadecuadas. El ambiente físico tiene un aislamiento precario de garrafas. Puede provocar una exposición o está expuesto en realidad a una explosión o incendios, el cableado eléctrico precario, un incendio probable, poca iluminación, pocos extinguidores, sin salida de emergencia, y bueno, ya en el tema sancionatorio y otras cosas, pero este fue un negocio en el que yo dejo mi ropa, los abrigos, edredones, etc. Dios mío. Pero no, así a simple vista no parece, pero cuando establecí la conversación y preguntaba,
Identifiqué todo eso y de verdad que es un negocio bien, bien complicado, ¿no? Complicadísimo, complicadísimo, súper, súper bien tu análisis y el que han hecho todos. Pues fíjese que estos ojos con los que están saliendo con este ejercicio son los que a mí me interesan y les agradezco que estén desarrollando esa visión. Edwin, ¿querías hablar? Gracias, Manuel, muy bien, gracias. Edwin. Licenciada, buenas noches. Hola. La verdad, muy agradecido, ¿no?, con usted, con la práctica que nos está dando, porque es realmente muy, muy saludable, es aprender de prácticamente de lo que nos está enseñando. Y la verdad me he dado cuenta que estamos rodeados de riesgos, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que estamos rodeados de riesgos, los cuales tenemos que saber ver con ese ojo que no lo veíamos antes, ¿no? Entonces, obviamente yo también he hecho un relevamiento de todo mi hogar, y estoy con muchos riesgos, estoy con riesgos de inundación, estoy con riesgo de incendio, estoy con riesgo de robo, inclusive estoy con el riesgo de que en algún momento queda convulsión social, me apedreen y me hagan daño a la propiedad. Entonces, es bueno saber estas cosas. Realmente para mí ha sido este año que me ha animado a estudiar esto, y por el trabajo que he asumido este año, realmente me siento muy empapado del tema y me alegra aprender una cosa tan importante que antes lo veía como director financiero, lo veía solamente en documentos y lanzando licitaciones, pero ahora viendo del otro lado, realmente hay que saber leer el riesgo para no luego no pecar de ignorante, no arrepentirse de haber tomado un riesgo y demás. Licenciada, muy agradecido, muchas gracias. Bien, bien, Edwin, me alegro, chiquillos. Bueno, el miércoles vamos a continuar. Si alguien me quiere intervenir el miércoles con la lectura de lo que ha hecho, para que no se queden con las ganas de compartir, porque eso también es importante para los demás, ¿no? Ver esa visión, el no darnos cuenta, muchas veces se implica pasar por alto algo, entonces lo vamos a hacer. Pero yo me encuentro muy satisfecha con la tarea que han hecho. Quienes no han estado presentes, bueno, lamento por ellos, pero veamos el día miércoles de continuar avanzando. Estamos avanzando muy bien. Creo que ustedes también están recordando los módulos técnicos que han tenido en los meses anteriores, y ese es el fin, ¿no? Que cerremos este diplomado con este recordatorio técnico que lo están haciendo conmigo. Para que ya el módulo de marketing lo disfruten, se diviertan, porque realmente es un tema muy bonito, pero que cerremos el tema técnico conmigo, por lo cual también les pido que si tienen preguntas que hayan quedado de anteriores módulos y yo las pueda absorber, con mucho gusto lo voy a hacer, y si hay algo que no conozco o que no sé, seguramente el viernes lo voy a poder responder. Bien. Muchísimas gracias, lamento habernos quedado un poco más, pero creo que ha sido interesante, se nos ha pasado la hora rápidamente. Les mando un abrazo, duerman bien, nos vemos el día miércoles. ¿Está bien? Silvita, por favor, cuida tu casa, ya me has hecho preocupar. Chao, chicos. Luego, licenciada. Hola, gracias. Nos vemos el miércoles. Buenas noches, Carola, gracias. Gracias. Hasta luego, doctora. Chao, chao, doctora. Hasta luego, licenciada. Chao, Ale. Ya tienes premio por puntualidad, Ale, ¿no? Chao, Carmencita, Andreita, Marilyn. Chao, nos vemos, chiquitos. Hasta luego, Lisa. Chao, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao, chao.